Muy buenas tardes, amigos seguidores de las redes sociales. En esta oportunidad nos encontramos en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Estaremos visualizando el encuentro entre el equipo del Deportivo Universitario y el Centro Estudiantil San Agustín de la ciudad de Huancayo. Ya dentro de breves instantes van a estar saltando ya al terreno de juego ambos equipos, el equipo de la visita, el CESA San Agustín de la ciudad de Huancayo y el Deportivo Universitario. Y en la conducción tenemos a nuestro amigo Max Macedo y en los comentarios Moisés Saavedra y su humilde servidor Henry Montalvo. Adelante, Max. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Henry? El saludo para usted, amigos, toda la región de Buenos Aires. Esta transmisión del día de hoy, este compromiso entre el equipo de Isisa frente al conjunto de Universitario, el equipo de la región de Puno, los representantes de Puneño, que el día de hoy va a luchar por la clasificación. El día de hoy todos somos Universitario aquí en la región de Puno. Muchas gracias por la invitación y el día de hoy le vamos a llevar esta transmisión a través de la fanpage de la UNA Puno, Universidad Nacional del Altiplano. Para ustedes este compromiso del conjunto universitario frente al representativo de El Acisa del distrito de Cajas. Queremos agradecer también a los medios de comunicación que ya se pegan a la transmisión, a los medios de comunicación que van a copiar a todo este trabajo el día de hoy. Queremos agradecer desde ya a nuestros grandes amigos de Radio Excelente y LAVE que se suman a la transmisión. Asimismo, también agradecer entonces a Radio Santa Cruz a través de los 96.1 frecuencia modulada para todo el sur. En LAVE, Chucuito, Juli, Yunguyo, parte de Bolivia. Entonces, Radio Santa Cruz. Muy bien, entonces mi estimado Henry, ya vamos, ya casi todo listo para lo que va a ser este compromiso. Vamos con las alineaciones, lo que va a ser este partido. Sí, efectivamente, las alineaciones correspondientes del Centro Estudiantil CESA. Tenemos con la casaquilla número 21, Choque, en la defensa. Casaquilla número 24, Anglas. Casaquilla número 5, Swansnavar. Casaquilla número 19, Hurtado. Casaquilla número 25, Amao. Casaquilla número 6, Gutarra. Casaquilla número 10, Campos. Casaquilla número 12, Barahona. Casaquilla número 9, Tamara. Casaquilla número 13, Arias. Y con la casaquilla número 17, Morales. Este es el 11, los 11 del Deportivo del Estudiantil CESA de la ciudad de Huancayo. También tenemos los jugadores suplentes con la casaquilla número 1, Marín. Con la casaquilla número 15, Ruiz. Con la casaquilla número 7, Noah. Con la casaquilla número 8, Fierro. Con la casaquilla número 11, Mucha. Con la casaquilla número 14, Damao. Y con la casaquilla número 4, García. Es la alineación correspondiente del equipo visitante del Centro Estudiantil San Agustín de la ciudad de Huancayo. A continuación también vamos a dar la alineación correspondiente del Deportivo Universitario, que en esta oportunidad está defendiendo los colores de la Universidad Nacional del Altiplano y también representando a toda la región de Puno. También mandamos un saludo cordial a la barra oficial del Deportivo Universitario, que en esta oportunidad se ha dado cita para poder alentar al Deportivo Universitario, que en este encuentro lo va a tener un poco difícil. A continuación vamos a dar la alineación correspondiente del Deportivo Universitario, el equipo localista, el equipo de nuestra región de Puno. Tenemos en el arco con la casaquilla número 21, Herrera. Con la casaquilla número 14, el volante derecho, Carrizales. Con la casaquilla número 30, Condori. Con la casaquilla número 3, Robladillo. Con la casaquilla número 2, el capitán del equipo, Salamanca. Con la casaquilla número 7, Roselvit Vargas. Con la casaquilla número 6, el Arturo Vidal peruano, Vázquez. Con la casaquilla número 26, Flores. Con la casaquilla número 11, Roca. Con la casaquilla número 27, Apaza Butrón. Y con la casaquilla número 13, Apaza Ayucra. Esos son los jugadores oficiales que en esta oportunidad van a estar defendiendo el
Club Deportivo Universitario. Y también a continuación vamos a dar los suplentes, jugadores sustitutos, con la casaquilla número 20, Cotrado, con la casaquilla número 15, Cosío, con la casaquilla número 28, Hinojosa, con la casaquilla número 16, Edwin Alejo, con la casaquilla número 24, Quispe, con la casaquilla número 23, Manuyama, y por último, con la casaquilla número 8, Pacherres. Adelante, compañero Max. Muy bien, muchas gracias, amigos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente compartiendo los micrófonos después de muchísimo tiempo, yo diría inclusive de algunos años, con Max Macedo, con el cual tuvimos la oportunidad de compartir micrófonos. Contigo, y hoy nos volvemos a encontrar en esto de la Copa Perú, justamente en estas instancias, y apoyando al equipo del Deportivo Universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Muy bien, amigos, una vez más, el saludo cariñoso a todos y cada uno de ustedes. No sé si diste la conformación de los suplentes, en este caso de Universitario. Cotrado está con la número 20, Cosío con la número 15, Hinojosa con la número 28, Alejo con la número 16, Quispe con la número 24, Manuyama con la número 23 y Pecheves, que no va a jugar, con la número 8. En el equipo del centro estudiantil San Andrés está Marín con la número 1, Ruiz con la número 15, Noah con la número 7, Fierro con la número 8, Mucha con la número 11, De Amao con la número 14 y García con la número 4. Preciso momento, precisos instantes en que hace su ingreso ambos equipos al terreno de juego. Lo está haciendo el Deportivo Universitario, como también el equipo de Sisa, que hoy juega en condición de visitante, y hay una muy buena cantidad de público en los escenarios. El saludo correspondiente, la afición, el respetable público, retribuye ese saludo con fuertes aplausos al equipo localista, como también al equipo de la visita. Hay una particularidad que tiene el equipo de Universitario esta tarde, que ha saltado con muchachitos, con niños, ¿no? Cada jugador, y esto es muy bueno, la FIFA indica eso. Dentro de sus normas, dicta bien claro que estos niños, que son incluso de las divisiones inferiores de todos los equipos del mundo, saltan, ya como que los van acostumbrando, los van aclimatando, los van adecuando a un terreno grande de fútbol. Hoy, esta observación en el equipo del Deportivo Universitario, que han saltado con estos muchachines de 4, 5, 6 y 7 añitos. La verdad, algo impresionante y muy maravilloso, muy bonito ver este tipo de espectáculos esta tarde. Vuelvo con el saludo cariñoso a Max Macedo, después de mucho tiempo encontrarnos en estas transmisiones, cosa que nos gusta hacer de antemano. Y seas bienvenido, Max Macedo. Muchas gracias, Moisés. Nuevamente las gracias repartidas, el agradecimiento por esta oportunidad y por las invitaciones, y a Juan Gómez, que hace posible que estemos presentes el día de hoy en este escenario deportivo. Moisés, ¿después de cuánto? Después del año 2018, creo que nos volvemos a encontrar cosas del fútbol, cosas de la vida. Entonces el día de hoy le vamos a llevar adelante este compromiso de partido, cuando el conjunto de la CESA, el equipo de Cajas, va a tomar entonces Campo Sur para el equipo, para el conjunto de la visita, para el equipo de CESA, y Campo Norte para el representativo de la Unapuno, para el conjunto, para el elenco apureño. Esperemos de que le pueda dar un buen resultado, y cómo no, en el marco de un aniversario más de Puno, a ver hacia el día de hoy podemos estar al término de este partido celebrando esta clasificación a los 8 grandes. Muy bien, ambos equipos van a posar para la fotografía del recuerdo, mi estimado Henry. Así es, efectivamente. También cabe recordar, como lo decías, por los 354 años de creación institucional de la provincia de Puno. Efectivamente, espero que el día de hoy el Deportivo Universitario nos dé un gran regalo, el triunfo para toda la región de Puno. Ya dentro de breves instantes vamos a ya iniciar este encuentro deportivo. El Deportivo Universitario se ve con los ánimos al tope.
También mandamos un saludo a nuestros amigos que nos visualizan y los pedimos a nuestros amigos seguidores que puedan compartir esta transmisión para poder llegar a las diferentes provincias y, por qué no decir, a las diferentes regiones que nos visualizan desde las diferentes regiones de nuestro país. También saludamos a nuestros amigos que el día de hoy también se están dando cita en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano para poder alentar al equipo crema de la región de Puno. Ya dentro de breves instantes mandamos un saludo a nuestros amigos que nos vienen visualizando por las redes sociales. Un saludo para nuestro gran amigo Abel Villalba. Un saludo también para Luis Felipe. Vamos esa Huancayo. Un saludo a nuestros amigos Xavi Machaca. Vamos Universitario. Hoy ganamos 3-0. Geraliz Unapuno. Joel Arizaca. Un saludo a nuestro amigo Mijael Quispe Quispe. Un saludo a nuestro amigo Raúl Coila. Vamos Unapuno. Un saludo a José, saludos desde Dubái, nos dice Yair Dayiro Gómez, a ganar un app. Un saludo también a Zailin Sarita Naiwa, que nos está visualizando desde la provincia de Melgar, Humachiri. Un saludo a Néstor Coris Yaclita Cruz, vamos Universitario de Puno. Un saludo también a nuestro amigo Rodi Pampa Condori, que nos visualiza desde la ciudad de Los Vientos, Juliaca. Un saludo a Madeleine Yanke, Flavio Machaca, Marvin Apol Marx, Edwin Mulizaca Ticona, Pando Flores, Jorge Copa Sarmiento, Cristian Salazar, Jordi Ramos, Johnny Leodán Chambipari, Brandon Alexis y José Luis Vázquez. Bueno amigos, entonces va a arrancar este compromiso, va a iniciar este partido aquí en el Estadio Monumental de la Unapuna. Se ha hecho el sorteo respectivo, mi estimado Moisés, y donde se realiza el cambio respectivo, el conjunto de Laguna Puno ha pasado al campo sur, mientras campo norte para el representativo de la visita. Sin embargo, el que va a mover la pelota va a ser el equipo de la visita, Moisés. Sí, correcto. Saca en este primer periodo de juego el equipo de la visita, el CISA, es el que inicia el partido. Reiteramos, Deportivo Universitario va a atacar de sur a norte y CISA lo va a hacer de norte a sur, bajo un marco al menos impresionante de público que hoy se ha dado cita tanto en la tribuna oriente como también en la tribuna occidente. Apostados en ambas tribunas, por cierto, el apoyo tiene que ser totalitario y unánime y contundente para el Deportivo Universitario. El público, la afición, juega un papel muy importante, Max, en este tipo de partidos, porque el aliento tiene que ser de principio a fin, desde el inicio del compromiso, cuando el señor árbitro... Ah, ya a propósito, te digo que el señor Pablo López es de la capital Lima, lo secunda Yuri Yucra y el señor Dugo Tex Rupay. Son los dos jueces de línea. No hemos podido averiguar el nombre del cuarto Leyman. En instantes más le voy a indicar. Listo con el cronómetro para iniciar y contabilizar el tiempo de este partido tan esperado durante esta semana. ¿Se juega la vida? Sí, eso es cierto. Lo propio, el Deportivo Universitario, pero tiene mayor ventaja. Juega con su público, juega con su ese en su propio escenario, quiero decir. Y en todo caso, la ventaja levemente la tiene el Deportivo Universitario. Es decir, no puede decepcionar a sus parciales porque consideramos nosotros que hoy Universitario nos va a dar una enorme alegría. Los integrantes, los muchachos del Deportivo Universitario tuvieron un trabajo fuertísimo durante toda la semana. Estuvieron entrenando con miras precisamente a este compromiso. Mac, en todo caso, aprovecho el instante para desearles muchísima suerte en la narración de este encuentro. Muy bien, muchas gracias, Moisés. Va a arrancar este compromiso. El que mueve la pelota va a ser el jugador con la 9 en la espalda, Támara. Está Támara entonces para mover el esférico en la parte céntrica. Atención, Támara. Con Arias para mover el esférico. Atención, se va a moverse la pelotita, la amiga y todos aquí en el escenario deportivo de Laguna Puno. Camiseta roja para el conjunto de la visita de la CISA. Pantalonita o trusa blanca con vivos rojos para el conjunto de la visita. Y el tradicional implemento crema para el representativo local, para el conjunto de casa, para el dueño. Para el Deportivo Universitario. Muy bien. Van a esperar, me parece, el tiempo de que alcance a las 3 de la tarde con 30 minutos.
Se espera eso, sí, se espera que alcance el tiempo a las 3 de la tarde con 30 minutos cuando restan a segundo para arribar. No van a mover todavía. El esférico. Muy bien, me decían de que el árbitro de este compromiso es Pablo López, entonces, de la capital de la República Lima. Muy bien, le van a dar el orden repartido. Está el cuarto asistente verificando en la parte baja. Muy bien, ahora sí, el juez de línea que estaba debajo de la tribuna preferencial occidente va a tomar su ubicación. Y esto va a empezar. Hace el último llamado entonces. Bueno, al cuarto asistente me parece que le hice de que había las escaleras que estuvieron utilizando el equipo de Laguna Puno, lo tengan que retirar, es lo que señala. Ya le han dado las indicaciones al asistente. Muy bien, atención amigos de la región de Puno y todo Cajas, va a arrancar este partido aquí en el estadio de Laguna Puno. Amigos, se movió la pelotita, la media de dos. Pelota larga arriba. Atención. Lo va a tener el esférico. El conjunto de Laguna Puno. Lo va a tener el esférico Pechirris. Va a hacer la zona con Salamanca. Lo tiene Salamanca. Va para avanzar Salamanca. La pelota arriba pegada en la humanidad. Por zona de Guterra. Y ese balón se ha ido a un servicio lateral. Servicio costado por el conjunto de Laguna Puno. Va a ir por la banda izquierda. Aquí viene para servir ahora Miguelito Salamanca. Atrás ahora el balón. Lo tiene Pechirris. Va Pechirris. La pausita, atrás se va apoyándose ahora para salir con Reinaga. Más atrás el balón ahora, viene con Rondel Condori. Aquí está el asileño, viene el conjunto de Laguna Puno. Pelotazo largo, viene por la banda derecha, no. Quedaba sobrando, ahora sí es el club, ahora Roca. Lo tiene Roca, arranca el piso para tocar con Salamanca. Tres cuartos de cancha, upa, le cerraron. Le cierran oportunamente, iba la presión a Anglas. Y aquí el servicio lateral consecutivo para el conjunto de Laguna Puno. Aquí va a ir para servir ahora Miguelito Salamanca. Viene Miguelito Salamanca. Estamos a través del fanpage de Laguna Puno. Atención, Salamanca. Atrás ahora con Reinaga. Lo tiene Moreno. Atrás salió una hora con Rondel Condori. En su territorio. Va a abrir juego ahora por la banda derecha. Atención, aquí viene el conjunto de Laguna Puno. Piensa con quién jugar. Va a avanzar ahora. Sí, territorio de rival. Pelota larga arriba. No había nadie. Hurtado para hacer vista para que pueda atrapar esa pelota. Choque, primeros instantes, nada más este compromiso, mi estimado Moisés. Sí, son instantes, primeros minutos de este encuentro y ambos equipos bastante calculadores, tanto el Deportivo Universitario como el equipo de CISA. Aún todavía no muestran su verdadero potencial futbolístico, pero vamos a esperar conforme pasan los primeros instantes o los minutos de este primer periodo de juego. Mamacedo. Correcto, la va a tener la pelota en el conjunto de la visita. Quería buscar por esa zona Hurtado, no podía Hurtado. Atención, el que va a complementar es Amao. Aquí viene Amao para servir debajo de la tribuna Oriente. Va a ir Amao por la banda izquierda. Va Amao, la pelota para Campos. Lo tiene Campos. Sigue Campos con la pelota. Atrás ahora para apoyarse con Suaznavar. Pelota larga de Suaznavar, territorio de rival. Atrás ahora va saliendo el conjunto de Laguna Puno de cabeza. Le va quedando la pelota para Roca. Roca ahora con Vázquez. Vázquez más atrás ahora con Reinaga. Lo va teniendo Reinaga. Ya lo mataron al piso, red de piso. Aquí está Condori. Pelota larga arriba. Simplemente para que pueda echar a vista Anglas. Bueno, se queja ahí el jugador del conjunto del representativo de la CESA. Bueno, dice que me la lanzaron feo la pelota. Yo no quería que esto que aquello. Hace tiempo. Hace hora el conjunto de la visita. Así es, efectivamente. También hacer el recuerdo que a último momento hubo movimientos en el Deportivo Universitario. Lo veníamos diciendo anteriormente. El jugador Aldair Pacherres estaba de suplente, pero entró al terreno de juego como el jugador titular. De la misma manera también el jugador con la casaquilla número 15 en la defensa, Cosío, donde también está haciendo la participación. Eso ha sido tal vez el último movimiento del profesor Pedro Huayanca. Correcto, hubo esa variante, todo se Cosío en la parte posterior. Lo van a presionar, viene Anglas, Campos,
de cabeza Campos, arriba aparece Reinaga para botar y se va a lograr servicio lateral, servicio costado que corresponde nuevamente al representativo del conjunto, al representativo de la visita, que viene Anglas para servir, Anglas, servicio a manos, al medio ahora para Morales, aquí la tiene Morales, más atrás el esférico, carga el equipo de la visita, va a ir ahora, va a avanzar, atrás ahora con Barahona, la tiene Barahona, la cerraron, le ganaron al vivo, se viene contra el conjunto de Laura, bueno, atención, viene, aquí viene ahora con Romario, pasa, finalmente se va esa pelota. Se va finalmente ese balón, servicio lateral, cobraron rápido, otra vuelta, Romario pasa, atención, va retornando el conjunto de Laguna Puno y buscando espacios, aquí viene para avanzar, aquí viene para ir ahora, Carrizales con la 14 en la espalda, entonces muy bien, la pelota larga de contra, viene Támara para el equipo de la visita, viene por la banda izquierda, cuidado, Támara va a pasar, bueno, ya pitaron. Ahí salía entonces para el conjunto de Laguna Puno. Correcto, se habló mucho de este Támara, era un hombre bastante peligroso, es un hombre bastante peligroso y ya lo está demostrando. Está incursionando por el sector izquierdo y hay que tenerlo muy presente. Ahí esa defensa debe estar muy bien posicionada con este buen elemento del Deportivo Sisa, equipo que hoy nos visita. Correcto, aquí viene ahora Pacherra, pelota larga, Ríos, que una pasa, no encontraron. La tiene para una... En cortito ahora con Campos. Está Campos. Se recosta por la banda izquierda. Territorio del rival. Atención. Aquí viene para avanzar. Está Morales. Va Morales. Lo van a cerrar. Servicio lateral. Iremos a ver ahora por esta zona. Cosido la pelota. Atrás ahora con Ronald Condori. Aquí viene Ronald Condori. Quiqueño. Lo va a tener la pelota a ras de piso. Ahora jugando con Reinaga. Aquí está el Moreno. A ras de piso. Va a avanzar ahora. Ya ha ganado como 7 metros y más. La pelota adelante ahora con Miguelito Salamanca por la banda izquierda. El autopase. Sí, le dejaron el brazo. Anglas te dieron. Atención. Se lo vieron a Anglas. Falta amarilla para Anglas. Evidente la falta. Ahí se la dejó prácticamente con la mano porque se le escapaba ahí el jugador del Deportivo Universitario. Mala acción de parte del jugador del equipo de la visita. Correcto. En breve saludamos a los amigos de las redes sociales con Henry. Antes vamos a ir con este servicio. Tiro libre, pelotita parada para el conjunto de Laguna Puno. Debajo de la tribuna occidente, atención, aquí puede venir primero. Aquí puede venir primero y queremos gritarlo, queremos cantarlo. Por el aniversario de Puno, atención. Cuando lo van a retroceder, cuando lo van a empujar a Gutarra, le dice, toma tu ubicación, papá. Aquí está para pegarle, aquí está para darle. Vázquez. Aquí está Roger Vázquez, atención, minuto 6 de esta primera fracción, 0-0 el marcador, viene Vázquez para darle, atención, viene cuenta regresiva, 3-2-1, va, ahí está el centro, viene el centro, ateraza el guardameta, choque, atrapó choque la pelota rápida ahora para salir con Campos, Campos atrás, pelota larga arriba, para quien se espera la gente... Del Cisa, atrás aparece Ronald Condori, ahora aquí está Roger Vázquez, Vázquez, al medio de la pelota con Roca, la tiene Roca, cuida en el círculo central, la pelota adelante ahora para que pueda ir Carrizales, no, le van a echar vista a Carrizales y era Mao para salir. Y aquí está el conjunto de la visita, otra vuelta con Campos, controla por la banda izquierda, atención, viene otra vuelta para avanzar con Amao, la tiene Amao, sigue Amao, va, lo cuida, lo protege, atrás ahora el balón con Suaz Navar, la tiene Suaz Navar, va rotando ahora con Anglas, Anglas viene por la banda derecha, va el equipo de la visita, viene para llegar a la línea media, ya cruzó la línea media, la pelota adelante para Arias, atención, aquí viene ahora para avanzar con Gutarra, Arias, Gutarra pasó, Gutarra puede meterlo adentro, hay que cerrar, sí cerraron, muy bien, cerraba ahora esa pelota a Condori, y aquí va a haber servicio costado, servicio lateral, presiona por momentos el conjunto de la visita, mi estimado. Sí, cierto, en algunos momentos bastante presión, ¿no? Hay una buena combinación con Anglas y su compañero. Intentó prácticamente tratar de sorprender, pero muy bien la defensa salió con todo del Deportivo Universitario. Correcto, y reconocemos también, agradecemos a los medios de comunicaciones que copian esta transmisión, Radio Excelente en Ilave. También queremos agradecer Radio Santa Cruz. Para toda la zona sur, así mismo también Radio Nuyua en la provincia de Melgar a través de los 105.5 frecuencia modulada. Solo Deporte Región Puno.
Agradecemos a todos que copian nuestra transmisión. Somos el fanpage oficial de Laguna Puno. Vamos con los saludos, mi estimado Henry, para los amigos de las redes sociales. Así es, efectivamente, un saludo para Daniel Iazaca Zucapuca. Nos dice qué fase son los octavos de final de la etapa nacional de la Copa Perú de esta fase. Yeraliz, un saludo también a Hugo Ricardo Santibáñez Miranda desde Huancayo. Rommel Taxa Castillón, Keifer Guzmán Mamani Arizapana, Antonio Carcausto. Un saludo a la provincia de San Antonio de Putina. Daniel Ilazaca Zucapuca, Alexander Junior Umpirillana, Yair Dairo Gómez, Ángel Feliciano Chambilla y a César Tito. Minuto 8 de esta primera fracción, 8 minutos, ya vamos a los 9, 0-0 el marcador, pelota larga para el equipo de la visita, largo, cosido, salida de cabeza ahora, atención, se va a hacer ese espacio, aquí viene para salir el conjunto local, otra vuelta en la parte posterior, aparece ahora Condori trasladando la pelota a ras de piso, la tiene Condori, le pone la pausita, tranquilo, nadie lo presiona, ahora sí se animó, se resbaló pero me mandó de los centros, bueno, cualquier parte. Ahí el envío, salía para el conjunto de la visita. Lo que tiene que ser con Tony, tener mucha seguridad en los pases. No podemos cerrar en esos pases, cometer este tipo de errores, porque nos pueden costar bastante cuando se proyecte el equipo de la visita. Venía el jugador Gutiérrez con los 6 en la espalda, simplemente ahora salía, no se entendieron. Arias con Gutiérrez no se entendieron y aquí es salida para el equipo local, para el equipo pureño, vamos, Puno, que sí se puede, vamos, que sí se puede marcar, la tiene Reinaga atrás ahora con el guardameta Herrera, aquí viene Alexander Herrera, pelota larga por elevación, arriba, cuidado, buscaban a Paso, no la encontraron, ahora sí nuevamente toca el equipo de la visita, viene con Támara, lo tiene Támara, sigue Támara, lo van a bloquear, aquí aparece ahora nuevamente para hacerse el globo el equipo local. Venía Flores, quedaba sobrando ese balón. Atención, lo tiene Campos el balón. Campos, atrás el esférico. Viene con Sosnovar, pelota larga. Aparece de cabeza ahora Ronald Condori. Lo va controlando, aquí viene Roca. Roca atrás ahora y esa pelota dando botecitos. Se complica un poquito, pero ya la tiene Mancita. Y la tiene blandita, aquí está Ronald Condori. Ronald Condori ahora para abrir juego. Aquí está, va a apoyar por esa zona. Va a salir ahora con Reinaga. ¿Para quién, papá? Regaló Reinaga, pero aquí viene para recuperar. Aquí está el Arturo Vidal de los Andes. Aquí está Roger Vázquez, la tiene Vázquez. Sigue Vázquez, carga Vázquez. Viene el centro Vázquez, está. Cierre oportuno en la zona defensiva, mi estimado Moisés. Vamos, que sí se puede, Moisés. Muy bien lo que hizo Roger Vázquez, se proyectó prácticamente por ese sector, logró ingresar y bueno, intentó central para que aproveche la oportunidad y el jugador del Deportivo Universitario, pero lamentablemente se perdió una magnífica oportunidad. Correcto, adelante va entonces Romario, pasa con la 13 junto a Nilsson, pasa con la 27 en la espalda, los dos a pasas. Muy bien, atrás va saliendo el conjunto de la visita, la tiene Campos, ya la recogió Campos, cerra el piso, adelante ahora, va a correr Morales, aquí viene Morales, pelota larga por la banda izquierda, bueno, no va a llegar nadie esa pelota y aquí salía para el conjunto de Laguna Puno. Cuando ya arribamos al minuto 11, rápido pasa el tiempo, 11 minutos, esta primera fracción, 0-0 el marcador, 0 para el equipo de El Asisa de Cajas, 0 para el representante del Universitario en la región de Puno, informó, somos fanpage oficial de Laguna Puno, la pelota la va quedando ahora nuevamente para Campos, ahora con Arias, viene Arias, sigue Arias, ya abrió juego ahora para Gutiérrez, aquí está el pequeñín, viene Gutiérrez, Alme va abriendo cerca al área, cuidado. Oh, si lo cerraron. Reinaga, upa, Morales pasó. Morales hizo el globo, quedaba sobrando. De contra, aquí viene a pasar. Tancier va a correr con todo. La pelota para que pueda tener. Upa, no la mandaron exacta. Ya corría el jugador Roca. No se entendieron, estimado Moisés. Sí, no se entendieron. Lo que tiene que hacer ese tipo de jugadas universitarios, tratar de sorprender cuando todo el equipo de la visita se traslada prácticamente a territorio puneño. Universitario puede salir en un contraataque que puede ser mortífero. Correcto, caía al piso Támara, no hay nada. La pelota larga de Pacherro, está habilitado, sí, está habilitado. Va a pasar. Paró. Levantaron el banderín debajo de la tribuna. Oriente dijo que estaba en posición adelantada el jugador. Romario pasa, ya que salía para el conjunto de la visita.
El guardameta choque, va lanzando y se pelota. Y se va a tomarse su tiempo para salir. Anglas con el... No, finalmente el que va a tener la pelota ahí es Suaznavar. Suaznavar para salir. La tiene Suaznavar. Pelota larga arriba. La tiene Campos. La bajó de pecho. Más atrás sobre el esférico. Vamos al conjunto de la visita. Ya lo tocaron una con Barahona. La tiene Barahona. Media altura para Anglas. Anglas lo va a bajar. Sí, lo bajó. Cuidado, va a avanzar. No. Oportunamente. Estaba para incomodar. Roca va dejando el esférico. El capitán Miguelito Salamanca. La pelota atrás zona con Rignaga. Aquí está el Moreno. Va a tocar ahora en la parte posterior. Aquí va saliendo Ronald Condori. La tiene Condori. Sigue Condori para avanzar. En cortita nuevamente ahora con Rignaga. Aquí está Rignaga. Viene para avanzar Rignaga. Pelota larga de Rignaga. Opa. Tranquilidad, papá. Así no. Así no. Así no, Rignaga. Tiene que buscar el equipo local. Tiene que tocar Isisférico. Poco a poco tiene que avanzar. No tiene que complicarse. No tiene que regalar y se balón al conjunto. Al conjunto de la visita. Aquí viene para avanzar ahora Miguelito Salamanca. La pelota de trazona. Aquí la tiene Rignaga. Va tocando con Ronald Condori. Aquí está Ronald Condori. Ex Alfonso Ugarte. Leía la tiene Cosío. Va a avanzar Cosío. Pelota adelante. No la encontraba. Pasa. Campos para el equipo de la visita. Para el equipo de Seiza. Para el equipo rojo. Pelota larga para Gutarra. No. Ni con moto iba a llegar a Gutarra. Salía para el conjunto del Universitario. Mi estimado Henry. Así es, efectivamente. También mandamos un saludo muy cordial a nuestros amigos que vienen alentando en las redes sociales. Un saludo para la región Moquegua, un saludo para la región Tacna, un saludo para también la región Arequipa, quienes nos vienen alentando en esta bonita tarde entre el encuentro deportivo, entre el Deportivo Universitario, quien viene defendiendo los colores de nuestra Universidad Nacional del Altiplano y también de la región de Puno. También un saludo a nuestros amigos que nos visualizan desde Huancayo, un saludo a nuestros amigos de Huancayo. Aquí viene ahora Flores, viene el centro de Flores. Anglas de cabeza para sacar Isidro León. Tamara quería controlar, le ganaron el vivo, la tiene Pachirres. Pachirres va a girar y giró. Atención, Pachirres, la pelota adelante ahora para pasar. Está. Tenía que meter presión, tenía que meter cuerpo, pero así en bar. Va a salir para el equipo, para el conjunto de la visita, para el equipo de la Seiza. Saldrá con el guardameta Choque. Casa aquí número 21 para este hombre. Choque. Pelota larga arriba. Buscando área, pero abierta. Y si balona, se complica. Cosío. Sigue Cosío. Va a retroceder. Atrás ahora con Condori. Condori va dejando para Rignaga. Rignaga en su territorio. Tres cuartos de cancha en su campo. Aquí está el conjunto de Laguna Puno. Pachirra. Pelota larga para Roca. Y ahora va con Roca. En ataque se viene Laguna Puno. Vamos, vamos. Que si se puede bien. ¡Remate! Atenaza el guardameta Choque. Y aquí muere la inspiración del conjunto de Laguna Puno. Puede aprovechar y sabía, mi estimado Moisés, de larga distancia. Sí, pero estamos incurriendo en varios errores. Lo que está haciendo Universitario es regalar el balón. No hay pases precisos al compañero y estamos jugando demasiado a la pelota larga con mucha imprecisión. Tiene que tener más tranquilidad Universitario y tratar de llegar hasta el pórtico contrario. Correcto, Moisés, minuto 17. 17 esta primera fracción, el marcador 0-0. Empate el conjunto y el representante de la región de Puno. Vamos, 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 que sí se puede. Vamos, una Puno. Atención, aquí va a venir para salir ahora. Aquí va a venir para ir el conjunto de Laguna Puno. La tiene ahora con Roca, atrás con Rignaga. Más atrás ahora el balón. Atención. Lo va a tener ahora con Pachirris. Ahora para Salamanca. La tiene Salamanca. La pelota adelante ahora. Atención. Se fue ese balón. Se fue simplemente ese balón. Ahí salía entonces para el representante para el conjunto de Laguna Puno. Un saludo a nuestros amigos de las redes sociales, un saludo muy cordial a Rubén, saludos desde Moquegua, vamos Universitario de mi Puno querido. También un saludo para Pieric Vilca Muyizaca, saludos desde Huancayo. Un saludo también a los que nos visualizan desde la ciudad de Huancayo. Alejandro Ezio Inquilla de las Torres, vamos UNAP, hoy ganamos 2-0. Un saludo también a
Jesús Anco. Vamos, Universitario. Felipe Milton Iruri Dávila. Tenemos que ganar. Un saludo también a Néstor Carpa Catunta Muyizaca. Vamos, UNAP. Aníbal Guanaca Ramos. Vamos, Huancayo. Paola Ramos Paco Sonco. Vamos, UNAP. Guni Barrantes Aguirre. Kevin Zambrano. Un saludo también para Juan Percy Luque Quispe. Saludos cordiales a los que transmiten. Muy buena transmisión. Vamos, Deportivo Universitario. Fran Zuka Ticona. Tiene que ser tres, si no, ya fuimos. Alder Aderli Choquecondo. Capil Calcina, Walter Zucari, Roldán Rivero Chipile y a nuestro amigo Cristian Bedoya Muñoz. Saludamos también a todos los estudiantes de la UNAPUNO quienes se han dado cita a poder visualizar este encuentro deportivo del Deportivo Universitario frente al CESA de Huancayo. Atención, y habrá entonces servicio. Aquí va a haber servicio para el conjunto de la UNAPUNO. Habrá pelotita parada. Y este pelotita parada siempre buena, siempre es importante. Y lo podemos aprovechar. Atención, servicio de rincón debajo de la tribuna. Oriente versus con el acerco norte. Aquí está Arturo Vidal de los Andes. Aquí está Vázquez, que sí se puede. Vamos, Vázquez, que sí se puede. Viene Vázquez para meter al centro. Está Vázquez, viene al centro. Pasado, viene el cabezazo. Pedía mano Ronald Condori, pero sin embargo le indican que hay servicio al rincón, Moisés. Sí, me parece que la pelota fue a la mano, no fue intencional, pero sí hubo mano. Eso se dio cuenta el árbitro y dictaminó finalmente que sea un segundo tiro de esquina. Segundo tiro de esquina, servicio al rincón consecutivo para el conjunto de la UNAPUNO. Una vez más, aquí está Roger Vázquez para meter al centro, esta vez debajo de la tribuna, occidente. Atención, viene Vázquez en el centro, ya está el centro pasado. Opa, no aprovecharon, la tiene Salamanca. Empujaba Salamanca, sigue Salamanca tras el balón, se lo regaló, la tiene Gutarra para el equipo del Ceiza. Atención, viene ahora para Támara, viene Támara para correr, va Támara, pasó Támara. Viene atrás, apareció Pecherre para sacar esa pelota. Este Támara muy veloz, ¿ah? Un hombre que se ha proyectado por este sector como carrilero. Salió ahí la defensa muy bien, pero bastante velocísimo este Támara. Anglas para servir ahora. Anglas, Arias con la pelota. ¡Opa! Al piso. No, se lo tumbaron, se lo llevaron al piso. ¡Ay, a la jugador Pacherres! La pelota adelanta, sin embargo, Anglas para sacar nuevamente Isiba Leone. Anglas para botar esa pelota. ¡Atención! Nuestro reconocimiento ya a los amigos que nos copian esta transmisión de Radio Excelente y Lave, Radio Santa Cruz para toda la zona sur con Víctor París, Radio Nuchua en la provincia de Melgar a través de los 105.5 frecuencia modulada, Sol Deporte Región Puno. Estamos a través de la fanpage oficial de la UNAPUNO. Atención, hay un elemento sentido. Era en la jugada anterior. Cuando a Pacherre la empujan, le tiran al piso, cae Pacherre al piso, Ronald Condori viene y le hace lo mismo. Lo hace lo mismo al jugador Arias y Arias se tira al piso y gana unos cuantos segundos. Ronald Condori lo que se preocupó en ese instante es devolverle con la misma moneda. Sí, lo quiso provocar. Atención, viene al centro de Salamanca. Quería pasa. Roca. A pasa. Roca. Opa, perdieron el valor. Aquí viene Morales. La tiene, sigue Morales. Engancha Morales, Barahona, al piso, círculo central, ahora con Arias, que ya cobraron falta. Pitaron falta, minuto 21. 21 ya esta primera fracción. Y este es lo que va a hacer el equipo de la visita. Matar tiempo en el piso, está Barahona. Sí, es cierto, esta es la forma como aplican los equipos que juegan mayormente en condición de visita el tratar de cualquier jugada, por más leve que sea, hacer pasar el tiempo. Y esto es lo que está haciendo en algunos instantes, en algunos momentos, el equipo del CISA de Huancayo. Correcto, le va a tener el esférico nuevamente de Pacherres. Aquí viene Pacherres. Más atrás ahora con Rina. Otra vuelta para avanzar con Ronald Condori.
Va a avanzar suelto y ahora sí, pelota en profundidad larga para que pueda ir a Salamanca por la banda izquierda. Salamanca quería controlar, le ganaron al vivo. Anglas adelante ahora con Gutarra, la tiene el equipo de Cajas. Arriba para Arias, Arias, Gutarra. Pasó Gutarra, va el chiquitín. Al medio, otra vuelta con Barahona. Viene Barahona con la 2 en la espalda. Vas adelante ahora el blanco en Campos. Va a pasar y está, pasó. Opa, pitaron falta. Se estrelló con una pared finalmente el jugador Morales con la 17. Morales, mira dónde se cometió la falta y hasta dónde voló Morales. La falta fue contundente ahí, Morales cayó finalmente al terreno de juego y una falta que va a favor del equipo de la visita. Correcto, tiro libre para el equipo de El Asisa, tiro libre para el equipo de Cajas. Atención, aquí en el envío, aquí en el servicio. El que se va a poner detrás de la pelota, detrás del esférico. Parece que es Támara finalmente. Aquí está pasando el círculo central. Más o menos unos 3 metros pasando el círculo central casi de manera frontal. Aquí viene el centro de Támara. Servicio de portería para el equipo. Para el conjunto de Laguna Puno. Para el representativo de la región de Puno. La va a tener ahora Salamanca, viene por la mano izquierda, va tocando por la parte media, aquí está para salir Pachurres, lo tiene Pacherra, va Pacherra atrás ahora, va tocando nuevamente con Ronald Condori, Condori para abrir juego, Benzir ahora, viene por la banda derecha, venía con Cosío, lo frenaron, atención, aparece Morales, viene Morales por la banda izquierda, sigue Morales, al piso Morales, le van a apoyar en esa zona con Amao, viene Amao, pasó Amao, la pelota que se va. La pelota, aquí se va a servicio lateral para el equipo de la visita. La va teniendo ahora el esférico nuevamente, Támara. Viene Támara, va tocando con Campos, va Campos. Quería ganar la dividida con Pacherres, con Dori. Arras de piso, lo va a tener ahora el conjunto de Laguna Puno. No, no podían pararlo. Se complicaron, ahora sí, César viene con el jugador Gutarra. Va a pasar Gutarra, le cae en la mano. Hasta 2 oportunidades le cae en la mano. Muy bien, era notorio. Amarilla para Gutarra, mi estimado Moisés. Y esto es bueno, ¿ah? Sí, y este está bueno al habilidoso, un hombre bastante peligroso, diminuto, ¿no? Gutarra, que en algunos pasajes del partido lo vi bastante movedizo y sobre todo muy bullicioso. Finalmente el señor árbitro en esa última jugada le saca la tarjeta amarilla. Correcto, terna limeña, terna capitalina. Me reitera el principal. El señor Pablo López de la capital Lima. Muy bien, Pablo López. Viene Pablo López a la parte baja y dice que se siente. Que se siente, le dice. Le mostró amarilla al estratega, al director técnico. ¿Tienes el nombre? Por ese lado lo tenía, mi estimado Henry. Le mostraron la amarilla al estratega, al director técnico del equipo de El Asisa. Le pintaron de amarillo. ¡Atención! Se viene el conjunto de Laguna Puno. Viene para Roca. Y ahora le queda para Pasa. ¡Arriba! Sí, efectivamente. El director técnico del CESA, Félix Castero Wilfredo. Director técnico del CESA del departamento de Junín. Muy bien. Ya le amonestaron. Ya tiene una amarilla el estratega Wilfredo. Atención, salida para el equipo de la visita. ¡Minuto! Minuto 26, ya señores, la pelota larga adelante, ahora la agarraban a Pasa, no le dejaban correr. Y atrás aparece Choque, agarra la pelota, se tira al peso, mata tiempo, vamos, una puna que sí se puede, vamos, Universitario, que sí se puede marcar. Va saliendo en la parte posterior el conjunto de El Asisa. Le va a quedar sobrando para Cosío, pelota adelante ahora para Roger Vázquez, lo plancharon a Roger Vázquez. Le ganaron el vivo, ahora viene con Campos, rápido con Támara, otra vuelta Campos, sigue Campos en cortita ahora de taco, de lujo con Arias, cuidado.
¿Viste ese taco de los jugadores Arias? Qué conchudo para jugar, mi estimado Moisés. Sí, demasiado fuerte en esa jugada de parte del jugador Arias. Ahora, Universitario en algunos momentos se le ve bastante complicado porque no encuentra los espacios para poder salir. Roca, por ejemplo, jugando un poco en forma solitaria, se proyecta hacia adelante, pero muchas veces tiene que bajar inclusive para recuperar el balón. La pelota para el conjunto de El Aceiza. Atrás ahora Barahona, el centro de Barahona para Támara, lo sacaron ya. Atención, lo va teniendo ahora Vázquez. La pelota que viene ahora con Salamanca. Más adelante ahora con Roca, lo cerraron. Arias aparece para el equipo de la visita. Campos, la pelota adelante para Gutarra. Lo cerraba Miguelito Salamanca. Otra vuelta ahora Pacherres. La tiene Pacherres, va a avanzar ahora con Ronald Condori. Viene Ronald Condori jugando de back central el día de hoy. Atención, el servicio viene ahora con Cosío. Va Cosío. Cosío chocaba esa pelota en la humanidad de Támara. Y hay servicio de costado para el conjunto, para el representativo de la Unapuno. Cobraron rápido. Ya viene ahora con el jugador Pacherres. Aquí viene Pacherres. Pelota larga arriba ahora. Angla para salir de cabeza. Cerraba muy bien. De contra quiere el conjunto de la visita. Larga el envío para correr con Támara. Bola van izquierda, siempre se le va y se balón. Cobraron rápido. Atención, viene a Flores. Más Flores para avanzar. Sigue a Flores. Territorio de rival. Más Flores. Va a encarar. Va a enganchar Flores. Sigue a Flores. Está Flores. Ahora sí. Aquí viene para ir. Aquí está. Ahora viene el conjunto de Unapuno. Atención, pasaron. Y otra vuelta. Aquí viene Carrizales. El centro de Carrizales. Cerraron oportunamente y está Campo para salir. Campo recuperó, pasa, atención, aquí se viene el conjunto de la Unapuno. Y está, viene al centro, está, pasa solo, y está. Al piso. Lo plancharon prácticamente a Romario. Pasa, hay servicio de rincón, Moisés. Si te das cuenta, más Macedo, cuando se propone este Deportivo Universitario, jugando a ras del terreno de juego, llega con mucha más contundencia, con mucha más peligrosidad, origina más jugadas, más fútbol, llega más rápido, pero vía aérea tiene bastantes problemas. Correcto, vamos, Baje, que si se puede, venir al centro, Baje, para la una pura, está el centro. De cabeza botaba la gente de la CISA, le va a quedar para Gutarra, antes aquí aparecía Reinaga, se complicó. Arias para el equipo de la visita. Sigue Arias. Pelota larga de Arias. Támara en el piso pedía falta. Atrás tendrá que aparecer ahora Herrera. La tiene Herrera. Ahora Condori. Aquí viene el conjunto de Laguna Puno. Pelota larga de cabeza. Roca. ¿Para quién? Atención, quería controlar ese balón. El jugador Gutarra con la 6 en la espalda, pero sin embargo no logra con el cometido. Hay lateral entonces para el conjunto, para el representativo de Laguna Puno con Reina. Aquí está el Moreno. Va a tocar ese piso en su territorio el conjunto de Laguna Puno. Tiene que ganar mínimamente por la diferencia de 2 goles el conjunto de Laguna Puno. Pelota larga arriba ahora, ya la tiene Carrizales. Aquí está Carrizales, aquí viene el pequeñín. Aquí está Carrizales. La va a tener la pelota Flores. Aquí viene ahora Vázquez. Suelta la pelota por la mano izquierda. Aquí viene controlando ya Salamanca. Salamanca la pelota adelante. Ya aquí está para ingresar a la dieta. Ya ingresó. Viene Roca la pelota. Lutaron y se evalúa un servicio finalmente que va a cobrar, finalmente cobraron servicio de portería, mi estimado Henry. Así es, efectivamente, mandamos un saludo cordial a nuestros amigos seguidores de las redes sociales. Walter Zucari con 2 goles clasifica, Roldán Riveros, Chilpe, Andrés Ivilca, Cristian Bedoya Muñoz, un saludo desde Tacna. John Walker nos saluda desde Azángaro, Vidal Ochochoque, Chambi, Wilson Arce Collanqui, Ray Cori, Cristian Bedoya Muñoz, Elio Jaramillo Coila, Freddy Mamani Kenta, Elgarto Richard Curo Calcín, Freddy Mamani Kenta, Edwin Iván Checa Castillo, Milton Carita, Eduardo Gutiérrez Mamani y Marco Ramos Merma. Se viene la una puro, ya está la pelota Vasca, ya está Salamanca, ya está. ¡Salamanca!
¡Salamanca! No llegó, tenía que tirarse al piso de Carretilla, era anticipar la buena pelota de parte de Vázquez. Nadie le tocó a Choque, sin embargo, se hace la víctima y activa a Buseis. Era Roger Vázquez, el hombre que genera mayor peligro, hizo toda en esa última jugada para el jugador del Deportivo Universitario, para Salamanca, pero finalmente el arquero le salió con todo y con mucha precisión en el achique. Correcto, minuto 32 ya esta primera fracción, a 0-0 el marcador. Atención, vamos, un apuro que sí se puede, vamos Universitario, vamos Región Apuro. Atención, y la gente tiene que alentar, y la gente tiene que animar. La pelota la va a tener de Pacherris, va Pacherris, pelota por arriba. Buscando ahora, pásano, Anglas para salir, Arias para el equipo de la visita, la tiene Arias, aquí está Arias, le ganó Pacherres, adelante ahora con Roca, enganchó para afuera, la tiene, sigue, se va a animarse, adelante Roca, ¿qué hiciste Roca? Regaló ese balón, ahora y contra quién el equipo de la visita con Támara, caía al piso, Támara, el árbitro dice que hubo falta. El árbitro capitalino indica que falta, atención, y aquí hay tiro libre para el equipo de la visita, para el equipo de Cajas, para el equipo de la CISA. Atención, partido válido por los 16avos de la Copa Perú, círculo central. Aquí viene para pegar el conjunto de la visita, pelota larga, bueno, a cualquier parte. A cualquier parte, ya pasó el peligro. Y ahora sí viene para salir el conjunto de la Urapuera, el equipo de Universitario. Con el guardameta, Herrera, pelota larga de Herrera buscando adelante a Flores, no le encontraron. Támara, atención de contra, se viene con Amao, va a correr Amao, va a pasar Amao, última línea, sigue Amao. Dejo la pelota atrás, se lo regaló simplemente a Condori. Va saliendo Condori. Adelante ahora con Flores. Atención. Pasaron el esférico. Viene el conjunto de la Una Puno. Tocaron ahora y está con Roger Vázquez. Atrás se va apoyándose aquí. Y va saliendo a Reinaga. Reinaga ya lo va distribuyéndose con Miguelito Salamanca. Viene Salamanca. Salamanca adelante ahora con Roger Vázquez. Lo presionaron. Aquí viene para avanzar. Viene aquí hasta Roger Vázquez. Adelante ahora. Aquí viene con Roca. Roca viene para enganchar. Bueno, le quitaron entre dos. Amao, estaba Barahona, bueno, le quitaron. Atención, viene contra el equipo de El Acesa. La pelota finalmente que choca en la humanidad de El jugador Támara. Y hay servicio lateral. Atención, en un elemento sentido en el conjunto de El Acesa, mi estimado Moisés. Sí, ya estamos llegando a los 35 minutos de este primer periodo de juego y me preocupa que no llegue el gol. Genera mucho más fútbol. Vuelvo a incidir esto, que cuando se propone el Deportivo Universitario jugando a ras del suelo, crea mucho más peligro. Se acerca al pórtico contrario. Por vía aérea comete muchísimos errores y sobre todo pierde bastante el balón. Correcto, atención. El marcador en blanco 0-0. Le va teniendo a Roger Vázquez la pelota. Somos fanpage oficial de Laguna Puno. Atención, lo va teniendo la pelota. Aquí viene para avanzar. Aquí está para correr ahora Carrizales. Quería, no, lo cerraron Carrizales. Va a venir de contra ahora con Amao. La pelota en la parte media. La va teniendo ya la pelota Barahona. Atención, aquí viene para avanzar con Anglas. La tiene Anglas con la 24 en la espalda. Anglas adelante ahora con Guterra. La tiene Guterra, ve el pequeñino. Reinaga para cerrarle. Reinaga tocando con Miguelito Salamanca por la banda izquierda. Cerca su área. Atención, a pelota larga de parte de Reinaga, pero se lo regaló. Aquí viene Barahona. Barahona el remate. Con Nori bloqueó. Ya que hay servicio de rincón. Tiro a esquina para el equipo de la visita, para el representativo de la CISA. Cuando arribamos nada más y nada menos, minuto 36 y el marcador está en blanco 0-0. El marcador está 0-0 en este escenario deportivo. Atención, aquí va a venir el envío ahora, aquí en el centro. Irá a chutar, irá a meter el centro. ¿Quién está? Aquí está Campos, debajo de la tribuna. Oriente, Persicona. Sur, aquí está Campos en cortita finalmente. Atención para Morales, el centro, no, ya habían pitado.
ya habían pitado, ya habían levantado el banderín, ya salía para el equipo de Laguna Puno. Para el equipo de Laguna Puno. Salía en cortita ahora. Atención, viene con Miguelito Salamanca. La tiene Salamanca por la banda izquierda. Me tocan ahora con Pachirris. La tiene Pachirra, Pachirra para avanzar. Sigue Pachirris. Aquí está Pachirra, pelota larga arriba de cabeza. Atención, Estado Flores. Ahora sí está el jugador Morales para el equipo de la visita. Amado, atención. Atrás ahora el balón con Hurtado. Hurtado. Atención, Amado. Le va a tener el esférico. Bueno, finalmente lo van a cerrar. Lo cerraban a Amado, servicio lateral. Amado para cobrar. Aquí la tiene Campos. Campos con el esférico. Sigue Campos. Campos en cortita ahora. Aquí vamos a hacerlo con Barahona. Barahona. Giro Barahona. Piensa con qué jugar. Lo va a presionar Vázquez. Pelota larga ahora para Gutarra. Viene Gutarra. Viene el chiquitín. Aquí está el menor. Viene Gutarra. Va Gutarra. Pasó Gutarra. Opa. Ay, 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 pitaron falta y es peligroso. Agárrense, Moisés. Definitivamente, una de las primeras oportunidades, la más clara que va a tener en ese tiro libre el equipo del CESA de Huancayo. Muy cerca a la media luna, Gutarra era el hombre, intentaba escabullirse, le cometieron la falta. Y vamos a ver qué va a salir de este tiro libre. Que presta peligrosidad, eso es cierto, pero vamos a ver de qué forma la defensa del Deportivo Universitario responde. Correcto, se prepara una variante, mi estimado Henry. Hay una variante, es X, me parece. Kipe, el que se prepara, atención. Vamos a ver. Viene Arias para darle con la 13 en la espalda. Está Arias, el Colorado. Aquí está el hombre que se teñió la cabellera. 2, 3, 4, 5 hombres en barrera. Viene Arias. Fuera del área, cerquita. Arias pasó. Viene Tábara. Pedía penal Tábara. El árbitro le dice. Bueno, en otra oportunidad será. No le hicieron caso. La tiene Gutarra. La pelota a Gutarra. Adelante le metía. Ahí se balón del jugador Hurtado. Atrás aparece Herrera ahora. Atención, viene Miguelito Salamanca. Con Roca. Viene Roca, sigue Roca, va Roca, Roca, pelota larga, Roca, el cambio de extremo, ¿para quién, papá? Muy bien, se va a ir con la 13 en la espalda, Romario Apaza se va Romario Apaza, un cambio bastante temprano, ingresa con la 24. Muy bien, es X, ¿verdad? Correcto. Minuto 40, se va Romario a pase entonces. Atención, la va teniendo la pelota del conjunto de Laguna Puno. El balón ahora más atrás ahora con Ronald Condori. Aquí está el asileño, viene para salir Ronald Condori. Va tocando ahora con el juez de Reinaga. Más adelante con Miguelito Salamanca, que la tiene Salamanca. Le va a poner la pausita a Salamanca, más atrás ahora el balón. Aquí está Reinaga, una vez más ahora. Para avanzar con Ronald Condori. Viene Ronald Condori. Pelota larga adelante, media altura. Atención, buscando a Flores. Le va teniendo nuevamente el conjunto de la visita. No, el conjunto puneño. Atención, aquí venía centro. Aquí va a venir y lo van buscando en el área. No, ¿para qué? Bueno. Se desespera el conjunto de Laguna Puno. Así no. Así no. Muy bien, mi estimado Henry, ¿qué dice la gente de las redes sociales? Así es, efectivamente, mandamos un saludo a los más de 1957 que nos visualizan en vivo y en directo desde el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Un saludo a Elmer Mamani. También saludo a Félix Ríos, vamos una, Russell García, ahí viene el gol, Silverio Mans, la U está sin ganas de juego, nos dice, Mael Cori, saquen a Roca, está cojo, dice. Un saludo también a Wilber Luis Churamarón, vamos Universitario, saludos desde Mollendo, Arequipa, un saludo a nuestros amigos de la Ciudad Blanca de Arequipa. Vamos, 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 una Puno que sí se puede, vamos, Universitario. La va teniendo la pelota Pachirra, lo trataron mal, sí, lo agarraron del brazo. Toma, le jaló del brazo, se lo mandó al piso, ahora sí, ya movieron el esférico, la tiene ahora Condori. Aquí viene para avanzar Condori, la tiene el esférico, pelota larga de parte de Condori. Atención, arriba buscaban al jugador Carrizales,
Le van a ganar el vivo. Carrizales para servir ahora. Carrizales, atención. Viene para jugar con a su compañero. Cobraron adelante para Flores. Va presionando a Flores. Atrás va saliendo ahora Anglas. Va saliendo Anglas por la banda derecha. Aquí está Anglas. Viene para avanzar. Le pone la pausita ahora. Atrás el balón con Suárez Navarro. La evoluciona para Anglas. Anglas en su territorio. La pelota en la parte media ahora con Hurtado. Aquí está el jugador Hurtado para salir. Hurtado va yendo ahora por la banda izquierda del conjunto de la visita. Ya van a arrancar ahora. Ya empezaron a correr. Viene con Amao. Lo cerraron. Nuevamente van a buscar espacio por la parte posterior con Barahona. Barahona, otra vuelta Hurtado. Atención, caía al piso. Caía al piso Amao. Pitaron falta. Hay tiro libre en todo caso para el equipo de El Aziza. Cuando arribamos al minuto 43. Somos fanpage oficial de Laguna Puno y nos copia esta transmisión del día de hoy. Radio Santa Cruz patado a la zona sur con Víctor París. Radio Excelente Inglave con Dante Ochoa. Radio Uruguay en la provincia de Melgar a través de los 105.5 frecuencia Baulá. Solo Deporte Región Puno. Somos fanpage oficial de Laguna Puno. Atención, aquí va el envío. Viene el servicio adelante. Atrás aparece Herrera ahora para tener que hacer esa pelota. Lo tiene Herrera. Aquí viene ahora para despejar. Pelota larga de parte de Herrera. Adelante, atención. Aparecía para botar esa pelota Mao. Largo el envío, pero sin embargo se defiende el conjunto de Laguna Puno. Atención, quería Carrizales, viene con Flores. Servicio para ahora Roca. Roca, pelota adelante. Aquí viene a Flores, el centro a Flores a las manos. Se le guarda meta choque. Choque para salir ahora con Gutarra. Lo tiene Gutarra. Gutarra adelante para Arias. Arias va a ir por la banda derecha. A piso ahora Pacherres. Pacherres ahora viene con el jugador. Viene con Salamanca. Salamanca, atención. Aquí está ahora Pacherre. La pelota adelante para Roca. No. Le van a cerrar en otra vuelta. Pacherre va a aparecer. Aquí la tiene Pacherre. Se complicó. No pudo controlar esa pelota. No pudo controlar ese balón. Y aquí tendremos ahora. Aquí habrá servicio lateral. Apreciaciones, mi estimado Moisés. Cuando estamos prácticamente. Estamos prácticamente a segundos de que pueda concluir estos 45 minutos y van a adicionar 2 minutos, Moisés. Sí, adiciona desde estos momentos. Tiempo cumplido, 2 minutos en los primeros 45 minutos y cosas del fútbol. Ahí el jugador comenzó a hacer un poco de teatro, le acarició, le puso la mano en el rostro, pero esto sirvió para quererle de alguna manera impresionar al señor árbitro para decirle que le había propinado un fuerte golpe. Pero no se dejó impresionar el árbitro cuando ya prácticamente esta historia está por terminar en sus primeros 45 minutos. Roca ganó una tiro libre de manera frontal y esta tiene que ser porque esta es una oportunidad brillante para el conjunto del universitario y esta tiene que ser. Vamos, que el estadio tiene que calentar y esta tiene que llegar. Atención, al minuto ya 45, tiempo cumplido, ya jugamos lo adicionado. Primeros 50 segundos de adición. Atención, de manera frontal. Tiro libre para el equipo pureño. Tiro libre prácticamente del área, saliendo nada más en ese semicírculo. Atención, ¿quién está para darle esta Roca? Viene Roca, Roca se le consiguió la falta y hasta 4 hombres. Finalmente van a quedar 3. Está Roca, está Vázquez, está Condori. Vamos a ver cuántos hombres en barrera. A ver si llega el tanto. Queremos gritarlo, queremos cantarlo. Y atención, tiene que ganar por diferencia 2 goles el conjunto de Laguna Puno para clasificar a los 8 grandes. Atención, se demoran en acomodar la barrera, mi estimado Henry.
Así es, efectivamente, también mandamos un saludo a nuestros amigos de la panificadora de la Una Puno. De la misma manera también mandamos un saludo a Servicentro de nuestra Universidad Nacional del Altiplano y también a nuestros amigos transportistas de la Una Puno. Y también mandamos un saludo a las 35 escuelas profesionales de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, quienes vienen alentando al equipo del Deportivo Universitario. Correcto, 2, 3, 4, 5, 6 hombres en barrera, alarma en la portería del CESA. ¿El que puede venir primero para el conjunto de la Una Puno? ¡Viene Roca, está Roca! ¡Atenazó! ¡Choque! Era con más violencia. Y se acabó. Se acabó esta historia en su primera fracción, mi estimado Moisés. Sí, han terminado estos primeros 45 minutos. Lamentablemente, Universitario se va a los camerinos con un empate 0-0. Y le sabe mucho, un sabor a triunfo hasta el momento al equipo del CESA. Este empate le es beneficioso, está logrando prácticamente su clasificación, pero no todo está dicho. Vamos a esperar los siguientes 45 minutos, el segundo periodo de juego, y vamos a ver. Lo decía yo anteriormente, Universitario no sale con mucha fuerza, no sale con mucha contundencia cuando juega por vía aérea, no crea demasiado peligro. Más a lo contrario, cuando se propone jugar al ras del suelo, ha logrado en más de una oportunidad acercarse al arco del jugador Bajes, guardapiolas del Deportivo César. Vamos a ver ahora en la etapa complementaria de qué forma lo va a plantear. Mucho más agresivo tiene que ser este Universitario, tiene que salir con todo definitivamente, porque ahora ya existe un problema. Vamos a jugar en contra del marcador y vamos a jugar en contra del tiempo. Los segundos 45 minutos, cada minuto que transcurra va a ser sumamente valioso. ¿Qué es lo que va a decir ahora el señor Ramírez Cuba? Me imagino que va a haber alguna modificación, sobre todo va a tratar de hacer algunas indicaciones bastante claras y específicas, sobre todo de algunos errores que hayan podido cometer los jugadores del Deportivo Universitario, para poderse acercar con mucha mayor peligrosidad y abrir el marcador, intentar conseguir un tanto que más adelante podría ser el segundo y con ello lograr prácticamente un triunfo esta tarde aquí en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. 0-0 hasta el momento, resultado beneficioso para el equipo de la visita, más no así para el equipo del Deportivo Universitario. Max. Correcto, mi estimado Moisés. Un resultado que la verdad no lo esperaba mucha gente. Esperábamos de que pueda llegar el primero en esta primera parte, pero sin embargo no ha sido de esa manera. No ha llegado el tanto aquí en el escenario de la Una Puno. Sin embargo, vale señalar, vale precisar de que el conjunto de la visita viene haciendo su negocio. Un equipo que cuando tiene la pelota toca bien, rota bien, quema bien el tiempo. Sin embargo, el conjunto de Universitario ha caído en una situación de desesperación. Lanza mucho la pelota, pero de manera imprecisa. Entonces, la mejor forma de trasladar creo que podía ser a ras de piso, tocando de manera controlada, con mucha seguridad. Porque al momento lo que vemos es a un equipo de la Una Puno que busca el primero, pero sin embargo de manera desesperada, y la mayoría pues de los ataques han terminado simplemente en despeje del equipo, del conjunto de la visita. Ahora, hay una situación que decía a mí me llama poderosamente la atención, Henry, no sé si te percataste, era con el referente de la alineación inicial. A ver, cada equipo está en la obligación de pegar la oncena respectiva en la boca de túnel. Y pegaron la oncena de ambos equipos. En ello, cuando pegan la oncena, tenemos una lista del conjunto de la Una Puno y al final hay una variante de esto. O sea, no estaba en esa oncena el jugador Pacherres y aparece Pacherres. Estaba Robladillo desde la partida, no aparece Robladillo. No estaba Cosío en la oncena y aparece el jugador Cosío. Entonces, bueno, no sé qué es lo que ha podido pasar.
en linterna o algo. Lo cierto es de que hubo esa variante. Muy bien, mi estimado Henry, vamos comentando entonces y también vamos leyendo a la gente que dice en las redes sociales. Sí, efectivamente, ese cambio ha sido un poco imprevisto de parte, creo yo, del cuerpo técnico del cuadro estudiantil en esta oportunidad. En la lista oficial también figuraba el jugador Roselvit Vargas con la casaquilla número 7, pero al momento de saltar al campo de juego nos damos con la sorpresa de que hubo variantes en el Deportivo Universitario. Ahora, ¿cuál será la estrategia del profesor Cubas? Vamos a saludar a nuestros amigos seguidores que nos visualizan desde las redes sociales, desde las diferentes provincias, desde los diferentes departamentos, nos visualizan. Somos la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños. Un saludo a Abel Campos Laureano, un saludo a Isaías Navarro, vamos una, un saludo para Finesi, un saludo para la Facultad de Finesi. Ángel Alex Barrantes, que lo vamos una, a darle con todo, tenemos que hacer respetar la casa. También saludamos a Giorgi Torres Goizueta, Josué Carlos Paredes Aguilar, Alexander Acero Caballero, Rolando Capacuila, vamos una, si se puede, el caminante Purek Runa, al parecer la suerte está echada para la una Puno, Hugo Duberlí Ducay Coila, ya fue creo la una, nos dice, no amigos, sigamos teniendo fe, la fe es lo último que se pierde, la Universitario todavía puede dar una volteada imprescindible a favor del Deportivo Universitario. Hugo Duberlí, Elar Mamani Ortega, vamos una a salir con todo. Todavía nos quedan 45 minutos del segundo periodo de juego. Robles Aderson, vamos esa, hoy se gana. Y se mandamos un saludo a nuestros amigos también desde Huancayo. Oscar Lagos, grande la una, nos dice Roy Luque. ¿Para qué jugar con cuatro defensas? Nos dice por acá Juan Calcina París. Sí, efectivamente, se le ve un poco muy flojo, muy desapercibido al jugador Roca con la casaquilla número 11. A la comparación de sus partidos anteriores, el partido de hoy es el pésimo partido que está jugando el jugador Roca con la casaquilla número 11. Para el segundo periodo de juego ya el profesor Ramírez Cubas planteará la estrategia para poder revertir el resultado. Un saludo para José Luis Macedo Vera, saludos desde Puerto Maldonado, un saludo para Franco Macedo, nos dice David Flores Puma, vamos puneños, Rolando Capacoila, José Antonio, si se puede, Robles Aderson, saludos para Luis Robles Reyes, Cuno González Yuri, un saludo para mi prima César Limachi Gamarra, vamos una, si se puede, efectivamente ya nos quedan 45 minutos del segundo periodo de juego. Saludamos, aprovechamos para mandar saludos a nuestros queridos estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano. Un saludo a las 35 escuelas profesionales. También mandamos un saludo a los diferentes administradores de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien, vamos ahora en el entretiempo a comentar lo que han sido estos primeros 45 minutos, un resultado que no le favorece al Deportivo Universitario. Ahora tiene que salir con todo, tiene que jugarse prácticamente la vida, tiene que buscar el primer gol que le dé la tranquilidad en los primeros 45 minutos, o perdón, en los primeros instantes de estos primeros segundos 45 minutos, para posteriormente tratar ya de buscar un segundo tanto, pero ahora, repito, va a jugar contra el tiempo, va a correr el tiempo y esto de alguna manera va a ejercer una presión tremenda en el equipo del Deportivo Universitario. A mí me gustó muchísimo en algunos pasajes del encuentro el accionar del equipo del CESA, con la presencia de este jugador Campos, con Arnao, con Barahona, este mismo Gutarra, este diminuto Gutarra que en algunos momentos hizo lo que muchos delanteros hacen, driblar, prácticamente ingresar, y tuvieron que recurrir a la fuerza bruta, diríamos yo, o a cometer a veces una infracción la defensa para poderlo contener. Se ha mostrado con todo, hay elementos bastante habilidosos, muy bullidores en el equipo del César, como es este Larguirucho Arias, lo propio también en Morales. Pero en fin, habrá que tomar en cuenta
este sistema de juego que está aplicando hasta estos momentos el equipo de la visita, y que con este empate prácticamente está logrando ya su clasificación, su pase a los cuartos de final. Pero no todo está dicho, reitero, porque nos queda los siguientes 45 minutos donde el Deportivo Universitario se la va a jugar, se la tiene que jugar definitivamente todo. Desde el pitazo inicial tiene que salir a jugar, buscar el gol que nos daría momentáneamente la tranquilidad para luego ir inmediatamente en busca del segundo tanto. Ahora, en relación, por ejemplo, a la afición, un público que se ha dado en regular cantidad. Cada fecha ha ido subiendo muy buena cantidad de público a este escenario y en algunos pasajes del encuentro bastante apáticos. No hay ese apoyo incondicional que toda afición debe demostrar al equipo local. Espero ahora que la actitud de la afición pueda cambiar en la etapa complementaria. En relación a la participación, el accionar del señor árbitro me parece hasta el momento bastante correcta. Estoy hablando del señor árbitro Pablo López, que vino precisamente de la capital Lima. Muy bien, ambos equipos ya en sus respectivos camerinos. Me imagino sobre todo la molestia que debe de tener en estos momentos el profesor Ramírez Cuba para corregir algunas falencias, porque no llega con la contundencia, no llega prácticamente con los espacios, intenta buscar los espacios para llegar, pero ahí encuentra una defensa bien plantada en el equipo de el César. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el jugador Roca, que lo veo que en algunos chispazos, en algunos momentos, intentando prácticamente llegar. Lo propio también este Salamanca, que cometió muchísimos hierros al inicio de estos primeros 45 minutos. No le salió ninguna por vía aérea a los jugadores del Deportivo Universitario. Fue mucho más peligroso cuando jugó al nivel del campo, a nivel de arras del terreno de juego. Espero que el señor Ramírez Cuba vaya a tomar cuenta de ello para acercarse. Quizás va a tener que realizar algunos cambios en esta etapa complementaria para darle mayor frescura a este Deportivo Universitario. Vamos a ver si hay algunos cambios. Está el número 27. Vamos a ver de quién se trata. Es justamente, veamos el que va a salir. Va a haber un cambio. No lo tenemos en la planilla, si nos fijamos. Nelson Apaza, correcto. Va a ser el hombre que va a ingresar ahora en la etapa complementaria. Están saltando al terreno de juego los equipos, en este caso lo está haciendo el Deportivo Universitario, y a la espera del equipo de la visita. La narración, como siempre, de parte de Max Macedo, a través de la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano. Max. Correcto, va a haber una variante del conjunto de Laguna Puno. A ver, Henry, nos apoyas. ¿Quién es el que no ha retornado? ¿Quién es el que no ha vuelto? A ver si nos apoyas con eso. ¿Quién es el jugador el que no ha retornado? Me parece que es Roca. Sí, sí está Roca, ¿no? Sí está Roca. Muy bien, agradecemos a Javier Llanos, Jalir, y en las redes sociales, Mauro Ángel. Está también Alan Willy Chicani, Edwin Pablo Kenaya, Hugo Paigón. Saludos para todos los amigos en las redes sociales, Juan Ticona, Marcos Edwin Arizaca. Comparte la transmisión para que más personas puedan ver este trabajo el día de hoy. Muy bien, somos página oficial entonces de la UNA Puno. Y así también nos copia la transmisión a Radio Excelente en Clave con Adante Ochoa. Asimismo también en toda la zona sur, ¿eh? En toda la zona sur estamos también con Radio Santa Cruz a través de los 96.1 para todo el sur, Ilave, Chucuito, Juli, Yunguyo y parte de Bolivia. Asimismo también Radio Nuyo a través de los 105.5 frecuencia modulada en la provincia de Melgar. Y solo Deporte Región Puno, atención. Hay variante entonces en el conjunto de la UNA Puno. Sin embargo, el representativo de la CESA han vuelto todos completitos. No hubo novedades, no hubo variantes. Muy bien, está Carrizales al fondo. ¿Quién es el que no ha retornado? Reinaga en vez de Nelson Apaza. Muy bien, Reinaga entonces se quedó en los
vestuarios. Mi estimado Moisés, ya está en el campo de juego la terna arbitral. Muy bien, amigos, listos ya para el inicio de la etapa complementaria. Algunos cambios que se han dado, sobre todo en Universitario. Campo sur para el César de Huancayo, campo norte para el equipo local, el Deportivo Universitario. Y ahora las esperanzas están cifradas nuevamente, la confianza en el equipo local. Ojalá, quiera Dios y la Santísima Virgen de la Candelaria, vengan esos dos esperados, ansiados goles. Los dos goles que necesitamos para lograr la clasificación a los cuartos de final, o mejor dicho, para seguir en carrera en esto de la Copa Perú. Ingresa el número 27 en el Deportivo Universitario. Va a ubicarse en su correspondiente posición. Listo ya el señor árbitro, manos en alto, indicando que en cualquier instante, en cualquier segundo, se inicia esta etapa complementaria. Vamos con los saludos brevemente al inicio de la etapa complementaria. Sí, efectivamente, el cambio se ha realizado. Reinaga salió en vez de Nelson Apaza, ingresó al terreno de juego. Un saludo a nuestros amigos que nos visualizan y les recordamos a que puedan compartir esta transmisión para poder llegar a las diferentes provincias de nuestra región de Puno y también a los diferentes departamentos de nuestro país. Amigos de toda la región de Puno, se ha movido la pelotita, la amiga de todos, ya el ruido de la gordita. Aquí en el estadio de la Una, pone la pelota adelante ahora, querido Pasa. Atención, la tiene Roca, Roca en ataque, viene Roca, Roca va a la marcación de dos hombres, sigue Roca, atrás se va apoyando esa pelota en la Pasa, perdió el balón, sigue trotando por la parte, extremo, Roca, ya tiene el esférico, ahora Flores, atención, viene para encarar nuevamente el conjunto de Laguna Puno, la va teniendo ahora Pacherres, Pacherres en cortita ahora para avanzar. La pelota que viene ahora a la posición de Carrizales. No podía Quispe. Atención, aquí viene el conjunto de la Cesa. La va a tener la pelota ahora en la parte posterior. Barona va tocando ahora con la jugador Amao. La tiene Amao, sigue Amao. Le ganó el vivo. Viene Roger Vázquez en ataque. Viene el conjunto de Laguna Puno. Enganchó y viene al centro, el centro, el centro. Pasado. Quería presionar a Quispe. Va saliendo ahora Morales por el conjunto de la visita. La tiene Morales. En el cortita ahora para avanzar con Barahona. Barahona, pelota larga para Gutarra. Gutarra se viene por la banda derecha, se metió al área. Cuidado, va a encarar, va a encarar. Penal. Opa. Ay, ay, ay. Bueno. El jugador con la 30 en la espalda que comete el penal, ¿no? Condori. Condori. Muy habilidoso Gutarra y le engancha para afuera. Prácticamente nadie fue a cerrarle, mi estimado Moisés, a Gutarra. Entró hasta la cocina. Efectivamente, pero innecesaria esa falta de parte de Condori. Ahí justamente donde las papas queman, donde el árbitro no perdona, en el área grande le comete la falta clara, bastante clara, y ahí Condori comete esa falta penal a favor del equipo de la visita. Quiera Dios que el arquero, en este caso del Deportivo Universitario Herrera, esté acompañado, bendecido con la Santísima Virgen de la Candelaria y pueda tapar ese penal. Otra de las posibilidades puede ser un hierro, pero creo y confío yo particularmente por la forma como se ha planteado el partido y sobre todo cómo está jugando este César, tiene que aprovechar la oportunidad de anotar el tanto que nos es perjudicial y con eso van mermando ya las posibilidades del Deportivo Universitario. Correcto, me parece, no va más. No va más Gutarra o simplemente es el teatro, pero sin embargo ya llamaron en la parte baja y dijeron que tiene que haber cambio, tiene que haber variante. Es lo que dijeron, es lo que indicaron. Bueno, le pasaron el chicle, me parece, algo le pasaron ahí al jugador Campos. Muy atención, penal para el conjunto
para el representativo de El Acesa. Si lo mete esto para el conjunto de Laguna Puno, todo cuesta arriba. Está Tamara. Tamara, mándale al cielo, papá. Viene Tamara. Minuto 3-4 de esta segunda fracción. 0-0 el marcador, pero aquí se puede mover. Viene Tamara. Está Tamara. Va a abrir el orden. Ya viene el orden. Viene Tamara. Está Tamara. Gol. Gol del Cisa. Baldazo de agua fría en el Estadio Monumental de Laguna Puno. Bueno, se tomó su tiempo, le pegó con tranquilidad, se jugó al otro pórtico. El guardameta Herrera. Apreciaciones del tanto, mi estimado Moisés. Bien bateado ese balón, un gol bastante claro. Aprovechó la oportunidad Tamara, no dudó en ningún momento, la clavó hacia el lado izquierdo del arquero de Herrera, que prácticamente no pudo hacer nada. Y este baldazo de agua que nos cae a todos, justamente a los 4 minutos del segundo periodo de juego, del segundo tiempo. Y vamos a ver ahora de qué forma va a reaccionar el Deportivo Universitario. El marcador en contra de nosotros. Correcto. Tendrá que marcar 3 tantos. Sí, 3 goles el conjunto de Laguna Puno. Bueno, si 2 eran complicados, ahora está más difícil. Atención, quería pasar a pasa. Iba a ir el jugador a pasa con la 27. Nelson a pasa. La pelota adelante, atención. Bueno, no había nadie. Aquí lo va a tener la pelota Roger Vázquez. Cobraron falta. Salida para el equipo. Para el conjunto de la visita, para el equipo de El Acesa. Bueno, hay malestar. Preocupación en las tribunas. Hace su negocio aquí el conjunto de El Acesa. Anglas, pelota larga arriba para que pueda ir Tamara. Atrás aparece de guardameta Herrera. La pelota tercera con Miguelito Salamanca. Va yendo por la banda izquierda. La tiene Miguelito Salamanca. Arras de piso, adelante ahora. Aquí apareciendo ahora con Carrizales. Ya la dejando la pelota ahora. Pelota larga, adelante para Roca. No iba a llegar Roca. Lateral ahora. Bate a Flores. Aquí está Flores, servicio para Pacherres. La tiene Pacherres. La pelota adelante para X, pero no pudo controlar. Barona, para el equipo de La Cesa. De contra, aquí está Gutarra, el que hizo la fiesta. Gutarra una vez más, pasó Gutarra. Atrás aparece Herrera. Este Gutarra es bueno. Corre bastante, otra vuelta Gutarra se sintió. Atención, la va a tener la pelota ahora Carrizales. Perdía la pelota Carrizales, Anglas. Al piso, Anglas. Atención. Aquí va a haber en todo caso servicio, aquí va a haber envío para el conjunto, para el representativo de La Cesa, para el equipo de la visita que gana por la mínima diferencia. Mamacedo, se va uno de los mejores hombres en el equipo de la visita. Estoy hablando de Gutarra, se lesionó, me da la impresión que se ha lesionado. Se dio cuenta de eso el director técnico del equipo de la visita, inmediatamente ordenó, miró a su banca y ordenó un cambio. Me da la impresión que no va más, uno de los hombres bastante peligrosos como es Gutarra, y va a tener que abandonar el terreno de juego. Las disposiciones ya las dio, ordenó a su banca el profesor, director técnico del equipo de la visita, y se va a suscitar un cambio. Muy bien. Gutarra, menor de edad. Muy bien, se viene con el 4 en la espalda. Sin el jugador, con el 4 en la espalda en el equipo de la visita. Muy bien, es Macahuachi, a ver si me... García. Muy bien, García con la 4 en la espalda entonces. En el conjunto
de la visita. La va teniendo la pelota del equipo de El Aziza. La pelota venía adelante, posición vale, aquí va a aparecer, va saliendo XP. La tiene XP, viene XP, pelota larga adelante ahora, Roca. La dejó pasar, aquí viene ahora, atención, está, pasa, pasa, puede meter al centro. Romario pasa, termina enredándose con la pelota. Le ganaron el vivo. Y aquí está Campos para cuidar en su territorio, la tiene Campos. Más atrás ahora con Anglas. Al piso, Campos, falta, así no. Así el conjunto se gana la amarilla, Vázquez. Bien sacada esa tarjeta amarilla, se la ganó Vázquez, uno de los mejores elementos con que cuenta el Deportivo Universitario. Va a ingresar en todo caso el número 4, hablamos de García, en el equipo de la visita, y sale Gutarra, abandona el terreno de juego por lesión en el equipo del CESA. Correcto. Atención, se va a completarse entonces, hace instante nada más se había retirado, se había ido el jugador Gutarra, el mejor del campo de juego, sin duda, el que consiguió la falta e ingresó al campo de juego, García, la pelota, Kevin García, muchas gracias, atención, lo va teniendo el esférico, Amao, pelota larga de Amao, para quién, para nadie, Roja. Opa, Roja, por agresión, Roja, ay, 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 las cosas que pasan en este escenario deportivo, es para Vázquez. Muy bien, Roja para Vázquez. Bueno, ¿es para Vázquez o a quién le echaron? Levantaron la cartulina roja arriba. Me parece que... Vamos a ver. Mostraron la roja arriba. Moisés. Bien sacada esa tarjeta roja para Vázquez. Salen dos elementos, ¿eh? Dos elementos. Expulsaron a dos. Me da la impresión. Vamos a ver. Sí, dos elementos salen. En este caso por Universitario, Campos, expulsado. Así es. Está Campos. Y se mandaron su chiquita ambos al salir del terreno de juego. Una pena por Vázquez, que sale expulsado en el Deportivo Universitario. La pregunta es, ¿quién pierde más con esta expulsión? Me da la impresión y te voy a responder rápidamente. El que pierde más es Universitario. El que insistía más era Vázquez. El referente era Roger Vázquez. Esto se pone cuesta arriba. Y a partir de ahora, minuto 11, a contar el tiempo. A partir de ahora, jugar mirando el tiempo. Atención, la pelota que viene a la posición ahora de Florix. Atrás ahora la pelota con el jugador Quispe. La tiene ahí Quispe. Va avanzando ahora. Por el extremo izquierdo viene Miguelito Salamanca. La tiene el Capi. La pelota adelante al área. Aparece Choque. Choque, y esto es lo que va a hacer Choque. Atenazar la pelota, tirarse al piso, descansar. Probar el piso. Choque. Pelota larga. Atención para que pueda ir por esa zona. Morales. No va a llegar Morales. Bastante exigido ese balón. Atención al cosido, servicio lateral. La va teniendo con Ronald Condor y este hombre que tiene mucho que ver en este resultado. El que cometió la falta, el que trabó a Gutarra. Ronald Condor. Desde ya va a ser pegado. Uno le van a dar a este hombre si no cambia la historia. La va a tener Barahona, le planta. Barahona al medio ahora. Con Tamara. Barahona. Busca espacio el conjunto de el Cisa. Va encontrando ahora por esta zona con Amao. Va Amao. Atrás ahora, se va apoyándose con Susnavar. Va tocando nuevamente. Atención, viene Ana con Barahona. El cambio de extremo, atención. Va a ir García, el reciente ingresado. No va a llegar García. Este García no es lo mismo que Gutarra. Va saliendo el conjunto de la 1-1. Miguelito Salamanca al medio ahora para que pueda recoger con Pechirres. La tiene Pechirres. Alveo va avanzando ahora. Aquí viene con XP. Tocaron con Miguelito Salamanca. Viene Salamanca. Roca, opa, ay, ay, ay.
Roca no está enchufado en el partido. Roca está en otra, mi estimado Henry. Sí, efectivamente, cuánta falta nos hace un delantero para el Deportivo Universitario. También la ausencia de Roselvit Vargas, un volante derecho muy, muy letal, pero lamentablemente no ha entrado hasta el momento en el Club Deportivo Universitario. Bueno, a estas alturas tendría que hacer los últimos cambios del profesor Ramírez Cubas. No hay otra. Agotar todas las armas. Arias para arrancar. Al piso Pacherres. Ganó la pelota. La tiene Pacherres. Le comete la falta el jugador Arias. Ya que el servicio de salida va clasificando el equipo de la CESA. Nos cuesta decir, pero hay que aceptar. Va avanzando el CESA. La pelota adelante ahora. Lo va a tener el jugador Roca. Perdido la pelota. Morales con el balón. La tiene Morales. Atrás ahora con Arias. Arias en su territorio. Toca el conjunto de la visita. Y ahora una vez más. Para ir, para avanzar ahora. Para correr con Hurtado. Viene el grandulón. Hurtado la pelota al área. Atrás aparece Herrera para atenazar. Herrera en cortita ahora. Aquí viene con Ronald Gondori. Aquí está el asileño. La tiene el Zorico ahora. Arras de piso la pelota adelante ahora. Aquí viene para avanzar. Lo tiene a Panza. Le ganaron el vivo a Panza. Pero atrás recupera ahora Eddie Quispe. Va a avanzar ahora con Ronald Condori. Ambos equipos juegan con 10 hombres. Ha salido expulsado el jugador. El jugador Campos en el equipo de la visita. Y Vázquez en el equipo local. ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! Pacherre tenía una brillante oportunidad. Minuto 15, mi estimado Moisés. Sí, justo en el minuto 15, Pacherre se pierde una oportunidad. Disparó a cualquier sitio menos al arco. Buena la oportunidad, hay que intentar por lo menos descontar en el marcador. Ojalá que más adelante, o conforme pasan los minutos, tengamos una muy buena reacción de Universitario. Atención, aquí viene para salir ahora con Flores. Lo van cerrando a Flores. Atención, aquí viene ahora Cosigo. La pelota atrás ahora con Ronald Gondori. Va tocando en la parte posterior del conjunto de la 1-1. Viene con Miguelito Salamanca. Va Salamanca para avanzar. Adelante ya lo soltó ahora con Apasa. Apasa otra vuelta con Miguelito Salamanca. Toca y toca ahora con Eiquispe. Territorio de rival. Atendiendo el balón a Pacherres. Otra vuelta ahora. Se complica Eiquispe. Va a saltar arriba. Ya ha perdido la pelota. Támara. Atención, aquí se viene con Barahona. Barahona adelante ahora para Morales. Pero sin embargo Morales no va a llegar. Con el último suspiro llegó ahora Condori. Herrera ya apareció para la apertura. Aquí aparece ahora Cosigo por la banda derecha. Sigue insistiendo ahora con Flores. Viene Flores para ir cerca al área. La tiene ahora Roca. Va Roca. Sigue Roca. Se hace un mundo. Roca termina perdiendo. Recupera ahora Roca. La tiene Roca. Adelante Roca. Se la van a devolver. No. La tiene Flores. Más Flores. La pelota atrás ahora con Pacherres. Va Pacherra. Busca la falta. Sí, se la encuentra. Arias. Amarilla para Arias. Muy bien. Amarilla para Arias en todo caso. Atención. Amarilla para Arias. Aquí viene para colocar la pelota. Bueno, ahora que ya no está el jugador Vázquez, el que va a patear me parece que es Roca, ¿no, mi estimado Moisés? Sí, me da la impresión que Roca, sí, justamente el número 11, Roca va a ser el hombre que va a ejecutar ese tiro libre. Ahora no hay un hombre que distribuya el balón como lo hacía el juego Roger Bajes, es más, un hombre que se proyectaba, buscaba el balón, subía, bajaba, la peleaba y estaba en todas. Correcta atención, aquí viene el centro ahora. Aquí está Roca, Roca, viene al centro, 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 Miguelito a la banca. De cabeza a cualquier parte. La pelota salió ancha. Y simplemente habrá servicio de portería para el conjunto de la visita que gana por la mínima diferencia. Y el penal convertido por Támara. Atención, ganó García, 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 García. Una más no te van a dar. Una más no te van a dar. Tenía que patear García. Una más no te van a dar. De contra el conjunto de la 1-1. Aquí viene ahora Flores. Le ganaron el vivo. Aparece ahora Hurtado. Atención, aquí está Barahona. Barahona para abrir el juego. Más llegando por esa zona Anglas. Viene Anglas con la 24 en la espalda. Viene al centro para Támara. Casi.
Casi llega Támara, la pelota pasada, va saliendo ahora Flores. Aparece ahí Quispe, la pelota al medio. Llena para avanzar con Pacherres. La pelota larga. Bueno, no encontraron a nadie. Tranquilo con la pelota del conjunto de la visita. Toca y toca. La tiene Arias. Arias va a abrir el juego ahora. Con el jugador Amao. La tiene Amao. Mata cronómetro con Arias. Amao. Va a ganar Amao. Opa. Atención. Flores. Lo va teniendo el globo ahora nuevamente en esta zona. Pacherres. Va Pacherres y se muestra. Se venga para acá. Lo va controlando Salamanca ahora con Dori. Viene con Dori, remate a larga distancia. Ay, 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 ay. Ronald con Dori. Bueno, si 2-0 era complicado, mi estimado Moisés. Con el 1 que nos introdujeron, bastante complicado, ¿ah? ¿Eh? Yo diría demasiado complicado ahora Ronald Condori, lo complica mucho más, perdiendo de esa forma el balón en vez que se ponga a jugar fútbol y dispara desde tan larga distancia sin ocasionar mayor peligro. Atención, le va a tener la pelota Miguelito Salamanca, a ver si asegura Salamanca, no, lo cerraron. De contra con Támara, atención Támara con Ronald Condori, va Támara, enganchó, atención, hice 3 contra 3, ya subió Morales, viene Morales, está Morales, va Morales por la banda izquierda, la tiene Morales, el cambio de extremo, aparece Ronald Condori, bien parado, ya la controló, ya la bajó, pelota larga ahora arriba, pero muy bien, aparece Angla para cerrar. Barahona. Atención ahora, García. Pelota larga con Dori al piso. Para cerrar ahora. Aparece Quispe. Atención. Aquí va apareciendo ahora el jugador. Pacherres. Pelota larga arriba ahora para que pueda ir. Flores. Va Flores, va a meter presión. Roca, se sintió Roca. Sigue Roca. Le cobraron falta. Cobraron falta. Aquí está Roca para meter el centro. Atención. Vamos a ver, aquí va a venir el centro, aquí va a venir la pelota cuando la gente dice que sí se puede, vamos, vamos, Universitario, vamos, una puna que sí se puede, atención, aquí viene para darle ahora, aquí está para pegarle, el jugador. Roca debajo de la tribuna, occidente, Roca para darle dos hombres en barrera, vamos, un apuro que quiero cantarlo, vamos, Universitario, aquí está Roca al centro, lo bota Suárez Navarro y ese balón, lateral, atención para el conjunto de Laguna Puno. La va a tener el Cerico. Aquí está el conjunto de Laguna Puna. Ronald Condori. La pelota larga al área. Roca, ya está, Roca, ya está, ya está, ya está, ya está. Gol. ¡Gol! ¡Punilla! El aniversario de público. La bendición de la mamita Candelaria. Llegó al minuto 21. ¡Gol! ¡Purillo! Acompaña el tento Moisés Saavedra Palacio. Finalmente, señoras y señores, amigos de las redes sociales, llegó el ansiado gol. ¿Cuánto me hubiese gustado que este gol llegue en los primeros 45 minutos cuando ataca Universitario? ¡Atención! ¡Se viene aquí! ¡Era el centro para Roca! ¡Roca! ¡No llega Roca! ¡Aparece Choque! ¡Van a ir apresurados para tener la pelota! ¡La tiene Choque! ¡Sigue Choque! ¡Se entretiene! ¡Atención! ¡Flores se le acerca y se tira al piso! ¡Se tira al piso! ¡Ya le llamaron la atención a Choque! ¡Atención! Si no llegaba ese tanto de penal, era otro al momento de la historia. Estaríamos cerquita, pero nos faltan dos más. ¡Vamos, Universitario, que así se puede! ¡Atención, lo va teniendo la pelota ahora! ¡Aquí va avanzando el conjunto de Laguna Puna! ¡Va a tocar, va a retar ahora atrás con Ronald Condori! ¡La tiene Ronald Condori! La pelota que viene ahora para Quispe. Aquí está Cristian Quispe. La pelota adelante para Roca. La tiene Roca. Va Roca. Roca en el área. Roca en el área. La pelota al área. No llega Pacherres.
Arias para botar ese balón. Atención, de contra. De contra el conjunto de la Cisa. La tiene García. García atrás ahora con Morales. Tres cuartos de cancha. Atención, pasó García. García cerca del área. García, 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 García. García. Lo va cerrando. Lo va cerrando ahora con Dori. Atrás la pelota con Miguelito Salamanca. Salamanca, atención, se viene contra el conjunto de la una. Bueno, aquí viene Carrizales. Pelota larga, atención, todos alientan. Aquí viene para correr Flores. La tiene Flores. Más Flores al medio con Pacherre. Pacherres. Arias que sale ahora. Arias le van a ganar el vivo. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, estimado Henry? Sí, efectivamente. Un saludo a nuestros amigos seguidores. Un poco tenso se ha puesto la situación por el gol de penal a favor del CESA de Huancayo. Pero todavía nada está perdido. Todavía se puede voltear. La fe es lo último que se pierde. Un saludo a nuestros amigos que vienen alentando desde las redes sociales. Nos vienen comentando, diciendo que efectivamente el jugador con la casaquilla número 11 fue el autor del tanto para el Deportivo Universitario. Pero pese a las críticas, ha sabido realizar el primer gol. Un saludo a nuestros amigos, a los más de 1870 seguidores en vivo y en directo. Esta transmisión desde la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos a Gorky Maquera, Luis Jean Acuña Ramos, John Walter, Cristian Biza, Cristian Colque, José Carlos Paredes Aguilar, Adrián Gago, Darwin Díaz Corimanya y a Pedro Tupac Pari, Lino Quispe Choque, Luis Alberto Parimamani, Vladison Covillanueva, Lady Vázquez. ¡Atención en el remate! Quispe se animó. Atenaza viene. El guardavista Choque. Tiene que probar más de larga distancia. Atención cuando se viene variante. Variante se viene en el conjunto. En el conjunto de la CESA. Se viene con 13. Atención, cuidado, de contra puede hacer. Opa, giró. Y este es Morales, 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 Morales. Sí, los quitaron. Limpita le sacaron. Viene Quispe, la pelota ahora. Aquí viene Carrizales, va Carrizales, lo van cerrando. Gana de cabeza ahora. Atención, le va a quedar para Quispe. Quispe para presionar. Arias para el conjunto de la visita. Viene Arias. Arias, pelota larga de Arias. Simplemente para que pueda salir Herrera. Pelota larga de Herrera. Se animó Roca. No. No logra. Carrizales para saltar. Era finalmente la jugadora a pasa. Opa, amarilla. Y ya tiene. Ya tiene y roja. Ya tiene y roja. Ya tiene y roja. 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 Sí se puede, dice la gente, mi estimado Moisés. Confírmeme de quién se trata. Me parece que es Anglas. Anglas tenía en ese extremo amarilla. Sí, se le vino con todo Anglas y ahí que estaba muy cerca el árbitro, se dio cuenta de esa falta, inmediatamente sacó la tarjeta amarilla, la segunda que la tenía Anglas, y con esto se va del terreno de juego. Ahora queda Universitario en superioridad numérica y quedan algunos minutos más por delante, no todo está perdido, vamos Universitario, y a ello tenemos que sumar el tiempo adicional. Yo creo que se puede conseguir, si Universitario, como está jugando en este momento, se lo propone, podemos conseguir los dos tantos, los dos goles que nos darían la clasificación a la siguiente etapa, pero vamos a ver qué es lo que sucede en estos instantes, en estos minutos que nos queda. Más Macedo. Se vienen dos variantes. Correcto. Para el Deportivo Universitario, una variante entra Manuyama y en el Deportivo del CESA de Huancayo va a entrar Fierro Gaspar Davis con la casaquilla número 8. Muy bien, a Fierro con la 8. Me parece que eso ahí se va a tener que ser el jugador Arias. Vamos a ver. ¿A pasa no va a seguir? Me parece que sí. Se va a producirse la variante. Se ha ido Anglas. Del campo de juego se queda con 9 hombres el conjunto. El representativo de la CISA. CISA puede. No copia la señal el día de hoy. Radio Excelente en Ilave. Con Dante Ochoa. No copia la señal. Era Chucuito Juli. Radio Santa Cruz para toda la zona sur con Víctor París. Radio Uruguay a través de los 105.5. Frecuencia modulada en la provincia de Melgar. Radio Melodía de Ulloa con Emanuel Peláez en Ulloa. Todos los amigos que se suman el día de hoy a la transmisión.
de la fanpage de Laguna Puno. Atención. Ingresó Fierro. Se ha ido Arias. Ya tenía amarilla. Y lo sacan para no complicarse, mi estimado Moisés. Sí, se va Arias con la casaquilla número 13. Y en su reemplazo va a ingresar Fierro, casaquilla número 8. ¡Atención en el centro! Pasado. Bueno, me parece que se va a irse el jugador Pacherres. Bueno, ¿y quién va a ir de creación? No creo, no es supuesto, pero bueno. Decisión del comando técnico. Muy bien. Atención, la pelota larga. Graba Cosío. Adelante ahora para Pacherra. Viene Pacherra, Pacherra, Pacherra. Pacherra, hacia la final. Y esta remata Pacherra. Tocó el guardameta de servicio de Rincón. Tiro de esquina. No sé, no. No me convence, mi estimado Moisés, el cambio. Pero bueno, a ese dicen el árbitro sabe lo que hace. Muy bien. Abandona el terreno de juego Aldair Pacherres con la casaquilla número 8. Correcto, finalmente cobraron servicio de portería. La pelota larga de Cosío. La va teniendo Ronald Condori. Va Ronald Condori. Al medio ahora con Quispe. Quispe se encargará de crear. Pelota larga de Quispe. Adelante ahora. Cuidado, le queda para Manu Chama. Manu Chama, Manu Chama. Presiona Manu Chama. No llegó Manu Chama. Le va quedando la pelota ahora. Atención, va Salamanca. Miguelito Salamanca, 1-1. El marcador. Atención, viene ahora Salamanca. Opa, falta. Tiro libre para adentro. Había activado Moisés. Casi de manera frontal, y a qué tiene que llegar el segundo. Minuto 30, Moisés. Como que tiene que llegar, como que tiene que ser así. Va a llegar el segundo tanto. Yo confío ahora en el disparo que pueda hacer el jugador. Me da la impresión que va a ser Roca. Vamos a ver, esta es la oportunidad que se presenta nuevamente para Universitario conseguir el segundo tanto, el segundo gol de la tarde. Vamos a ver, todo está en los pies de Roca o quien tenga que ejecutar ese tiro de larga distancia. A Roca he visto hacer goles de esta distancia. Espero que se vuelva a repetir. Espero que sea así. Atención, 2, 3, 4 hombres en barrera en el equipo de César. Hasta 5. Atención, alarma en la portería de la CISA. Porque aquí puede llegar el segundo para el conjunto de la una pola, para el conjunto de la Universitaria. De manera frontal viene para darle a Quieta. Y esta puta dispara. Fuera. Lo cargó mucho Roca. Y ahí salía portería para el equipo de la visita, para el conjunto del CESA, que tiene un guardameta que se toma el tiempo que hace hora para salir, mi estimado Moisés. Sí, ahí también tomando el tiempo necesario, ahí el arquero del equipo de la visita. Roca me da la impresión que hubiese mejor pateado al ángulo, cualquiera, lado derecho, izquierdo, que existía mayor posibilidad, pero decidió finalmente patearlo al alto. Correcto, hay desesperación. Y las tribunas que tiene que alentar, que nos tiene que bajar los brazos hasta el final. Los pelotas largos que viene para Carrizales. Así no. Así no, papá. Muy bien. 32 minutos. 32 minutos. 18 minutos más, amigos. Ahí hay algunos que no confían, que ya se retiran del campo de juego, de este escenario deportivo, abandonan las tribunas. Viene Morales, va Morales, 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 Morales. Solo Morales, 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 Morales. Atenazó Herrera. Atenazó Herrera. De contra puede hacer bien el conjunto. La una pura pelota larga adelante para Manu Chama. No encontró. Atención. Aquí viene para ir nuevamente el conjunto de la visita. Va a ir ahora con Támara. La tiene Támara. El cambio de extremo para Morales. Viene Morales. Va Morales. Por la izquierda está Morales. La pelota al medio para Támara. Támara, remate. Atenaza Herrera. Herrera para salir ahora. Atención. De contra. Atención. Viene el conjunto. Tiene una punta con Roca. La tiene Roca. Sí, lo tocaron. A paso estaba para sumarse en esa zona. Muy bien.
Atención. Aquí viene ahora para meter en el centro. Roca. Está Miguelito Salamanca. Dos hombres. Señalan que esa pelota. Esa pelota. ¿Qué tenía la pelota? ¿Lo cambiaron finalmente? Algo pasó ahí. Muy bien. Tiro libre para el conjunto de la una. Pone debajo de la tribuna. Orienta. Vamos, que sí se puede. Aquí viene para pegarle ahora el conjunto. El representativo del Universitario. Cobraron cortita. Viene con Salamanca. Viene Salamanca. Salamanca para pasar. No. Opa, regalo. Regalo. Salamanca la tiene Morales. Morales abriendo el juego ahora con el jugador Támara. La tiene Támara. Otra vuelta para Morales. Morales, servicio adelante para Fierro. Fierro va a pasar, ¿no? Le hicieron cortina. Y aquí está Herrera para botar ese balón. Aparece ahora Cosío para el conjunto de Puno. Aquí está Cosío, pelota larga. Así no. Aparece de Quispo para contraer el balón. Territorio de rival. Pelota adelante. Ay, ay, ay. Regala y regala la pelota del conjunto de Laguna Puno. La va teniendo el esférico nuevamente del Cisa. Aquí lo va a tener a Fierro, el reciente ingresado. Fierro, Morales. Va Morales, Fierro una vez más para avanzar. Pelota larga para correr por la banda izquierda. Atención, se viene el conjunto del Cisa, del equipo de Cajas. Atención, la marca es un hombre. Va a tener que retroceder así, no se tuvo confianza. Atrás el balón para Támara. Lo tiene Támara. Va el equipo rojo. Aquí está, de taco de parte de el jugador Amao. Finalmente que se va. A un servicio costado. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, mi estimado Henry? Sí, efectivamente. Un saludo a nuestros amigos seguidores que vienen algunos alentando y no pierden la fe, no bajan la guardia. Un saludo a Miller, Mamani Ramos, Walia Paza Espinosa. Vamos, Universitario, que sí se puede, nos dice Ade, Edmundo Atuscuri Terrel. Buena transmisión del partido. Walia Paza Espinosa, Adrián Castillo Samayoa. Cristian Bedoya Muñoz, Jess Parari, Jorge Cuyutupa, Alin Álvarez Muñoz, Elio Jaramillo Coila, Fran Alvarado, vamos Universitario que sí se puede, Joel Anthony, Ronald Romario Quispe, Martín Hillary y Whitmar Zanca. Esos son los saludos de las redes sociales. Hace hora el equipo, el conjunto de la visita. No sé, ya ganaron como un minuto en esa acción. No, sin duda alguna, ¿no? Son las estrategias, a veces la forma como tratar de ganar cuando ataca ahí el equipo de la visita. Pasaba ahí, lo cerraron entre tres. La pelota adelante ahora para Roca, no lo puede bajar. Le ganaron el vivo. Fierro con el balón, la tiene Fierro. Fierro a media altura, adelante para que pueda ir Morales. Morales engancha esa pelota, pero sin embargo se complicó. Y aquí va saliendo Cosío. Lo tiene Cosío la pelota. Cosío atrás el balón. Con Eddie Quispe. Quispe el cambio de extremo. Irá ahora por la banda izquierda del conjunto local. Aquí viene Miguelito Salamanca. Va a correr ahora. Ya lo va dejando a Carrizales. Va acompañando y lo va soltando otra vuelta con Miguelito Salamanca. El centro pasado. Y está Manu Llama. Y está. Lo cerraron. Estaban dos Manu Llama y Roca. No se tuvieron confianza. Támara atrás ahora. Con Hurtado. Atención. Más saliendo el conjunto, el representativo de la visita. Nuevamente ahora con el jugador Támara. Atención, sigue, dice, las acciones del conjunto Universitario. El cambio de extremo ahora, derecha a izquierda. Aquí aparece ahora Miguelito Salamanca, tres cuartos de cancha. Viene el centro, corazón de área, viene cabezazo. Manu Llama va a correr. No llegó nadie. Otra vuelta viene al centro. El centro que viene al área, está Manu Llama. La pelota que sale ahora y en contra ahora se viene Támara. Va Támara, ya no tiene aire Támara. En vez de correr para adelante pone la pausa Támara. Prefiere no perder esa pelota. Atrás el balón con Amao. Tocando por la parte media ahora. Atención, se resbalaba. Se resbala Erixa parte. Muy bien. Vamos a ver, era Fierro el reciente ingresado, el que se resbala, pierde la pelota. Atención, va avanzando ahora con Barahona. Barahona con la pelota para el conjunto de El Acesa. El circo para Amao. Amao adelante ahora. Atención, viene con Támara. Támara para hacer diagonal. Viene Támara, enganchó, se le va a llevar de encuentro. Atención, sigue ahora, pide falta, no hay nada.
Bueno, las acciones, todo el tema de control de la pelota, desaparece en el conjunto del Universitario cuando sale Pacherris. Atención de contra, aquí viene Carrizales, ya abrió juego. Atención, va a venir ahora para Carrizales, está bien de remate. Ay, 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 ay. Bueno, cuenta regresiva a estas alturas. Minuto 38, Mises. Universitario definitivamente en los tramos finales del partido llega, pero no con contundencia, no define Universitario, no intenta llegar como en estos momentos con Roca. Vamos a ver ahí, un cabezazo totalmente desviado. Estaba solo, me lo marcaba, podía bajarlo del pecho, podía acomodarse, podía hacer todo, solo. Una pena, la verdad. Si va Morales, el que aguantó todo, el que corrió toda la cancha. Si va Morales, está clasificando el equipo del CISA, va avanzando el equipo de el Cajas. Minuto 39. A la cancha viene con 11 en la espalda. Mucha Solórzano Leonardo Benito con la casa aquí en número 11. Mucha entonces a la cancha. Mucha a la cancha. Coloca entonces gente en ataque. Se ha dado cuenta que puede hacer daño todavía el equipo de Aceiza. El profesor Wilfredo. Atención, aquí pasó ahora. Aquí viene ahora. Se viene el conjunto de Universitario con Flores. Flores pasó, Flores. Falta. Ahora sí. Esta vez sí tiene que hacer la Roca. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, mi estimado Harry? Sí, efectivamente, se le ve un poco impreciso a los jugadores del Deportivo Universitario. Llegan al área contraria y no pueden ejecutar un gol, un pase. Muy impreciso los jugadores del Deportivo Universitario. Y lo mismo los comentarios en las redes sociales. Nuestros amigos nos dicen, una pena el Universitario. Sí, definitivamente no están pudiendo definir un gol a favor del Deportivo Universitario. Un saludo a Jeremy Condori Chura, Joel Anthony, Jazz Parari, Ronald Romario Quispe, Yasmani, Jesús Andaluz, Luis Alberto Pari Mamani, Lenin Masco, Díaz Goldman, Flavio Canzaya y a Lenin Masco. 2, 3, 4, 5 hombres en barrera. Atención. Aquí viene ahora Roca. Está Roca para Salamanca. Lo bloquearon. Adentro. No, Fisio afuera. Ay, ay, ay. Bueno. Una nadita para que sea penal, mi estimado. Sí, teníamos la esperanza. Finalmente no. El señor árbitro dijo no penal, pero se suscita un nuevo tiro libre. Segunda oportunidad de forma consecutiva para Universitario, tarjeta amarilla. Para un integrante del equipo La Visita, tarjeta amarilla. Y hay que aprovechar ahora, hay que aprovechar este tiro libre. La segunda oportunidad en forma consecutiva para Universitario. Y señor, si lo hace Roca, dele con mucha seguridad. Atención, la barrera prácticamente pegadita al pórtico que defiende el guardameta Choque. Atención, bueno, dos hombres más que acompañan, pero estoy seguro que le va a dar Roca. Tiene que darle Roca y tiene que hacer 2, 3, 4, 5 hombres en barrera. Atención, viene, le pegó, rebotó y está bien, remate. Lo desperdiciaron. Ay, ay, ay. Hicieron cualquier cosa, menos un buen ataque, ya que hay servicio de Rincón. Viene Roca para meter al centro, la gente que se va. Roca y el centro de Roca, y está, viene cabezazo en el área, no hay nadie, a pasa, quiere recuperar el balón, va a girar al piso. Ya cobraron falta, y la gente de la Ceiza está que se gana, está que se llena de amarilla. Muy bien, para Barahona entonces amarilla. Vamos a ver, Dos minutos más nos restan, estamos en minuto 43. La gente que se va a este escenario deportivo, y decía que hay que reconocer buena cantidad de espectadores.
Tentación aquí, van a centro ahora. 2-3. Tres hombres en barrera, vamos, Universitario, vamos, casi se puede. Está Roca, 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 levantó la pelota. Ay, ay, ay. Así no, Roca. Ay, ay, ay. Henry, ¿qué dice la gente de las redes sociales? Sí, efectivamente, los seguidores de las redes sociales comentan la realidad del Deportivo Universitario, que no puede ejecutar un solo gol. Varias llegadas al área contraria y lamentablemente no lo pueden ejecutar, estando a veces solo contra el arquero, solo contra el guardameta, pero lamentablemente no se puede ejecutar el segundo gol y la hinchada correspondiente del Deportivo Universitario se retira de este campo deportivo. Viene Condori, lo pegaba rebotado y se va León. Ahora otra vuelta para Támara. Atención, Cosío, viene el conjunto de el Universitario. ¿Qué viene para pegarle ahora? ¿Qué viene para darle? Flores, saltaba Flores. En cortita ahora, con el jugador Ronel Condori. Adelante ahora, para que pueda colarse al área. Viene Roca. Nada, lo cerraron. Atención, Salamanca. Ras de piso, ya está. Terazo el guardameta. Choque, agarra y se tira al piso. Bueno. La gente se va, la gente que le echa tierra. La pelota larga ahora para que puede ir Estámara. Cosido. Condori complicándose de cabeza ahora para Herrera. Tiene que servir rápido. Al medio ahora para XP. Dieron 5 más. Tiempo cumplido. 5 más. Moisés, vamos a jugar. Atención. La pelota lo va a tener ahora. Quispe, Cristian Quispe, va jugando con Miguelito Salamanca, viene Miguelito Salamanca, quería pegar, pegado en la unidad de Fierro, atención, y aquí viene para salir ahora el conjunto de Laguna Puna, territorio de rival, a todos César, metido en su campo. Atención a Quispe, adelante ahora con Flores, Flores, Salamanca, Roca, viene Roca, ay, ay, Roca. Si no puedes meterla bien al área, mejor tócala atrás, busca mejor espacio. No puedes desperdiciar de esa manera un ataque. Bueno, una pena. Se acaba esta historia. Parece que se va para la región de Puno. Y lo más preocupado son los de la Liga Departamental. Bueno, se quedan sin esa jugosa taquilla. Atención a pelota larga de parte de Barahona. Largo y se envío para que pueda tener... Herrera, la pelota ahora lo va a tener con Condori. Va Condori, va corriendo ahora en los círculos centrales. Va dejando el esférico ahora con Miguelito Salamanca. Lo tiene Salamanca más adelante. Va la pelota. Opa, quería por esa zona. El jugador Carrizales de contra. Atención, García, que no apareció. García, viene García para el conjunto de Ezeiza. La pelota atrás viene para pegar. El reciente ingresado viene y ya está. Ay, 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 ay. Casi encuentra el tanto Mucha, mi estimado Moisés. Lo pegó Mucha con la 11 y casi llega el tanto para el equipo de César. Sí, una oportunidad ahí, momentos que se escapa César, pero ahora Universitario responde inmediatamente a la respuesta de Universitario. Atención, la pelota ahora. El marcador igualado. Esto está, señores. Esto está 1-1. Necesita dos goles el conjunto de Laguna Puna del Universitario para avanzar. Minuto ya. 2 minutos de adición. Atención, el tiempo se expira. La pelota adelante, el cabezazo para Manuyama, pero bueno. Por fin salió Guayanca. No le he visto en todo el partido. Salió el profesor Pedro Guayanca. Van a alistar a otra variante en el equipo de El Aceiza. Se viene Noah. Atención, aquí está para avanzar ahora. Ey, Quispe, Quispe, Roca, atrás ahora, viene con Ronald Condori, viene Ronald Condori, ya está, viene remate. Pasó cerca esa pelota. Pasó cerca ese balón. Bueno, 48 minutos. Dos más y nos vamos. Bueno, hasta aquí llegó el conjunto de Laguna Puno. La tiene ahora 1-1 el marcador. Ese penal que comete Condori
le cayó anímicamente mal al equipo de Laguna Puno. Atención en el área. Haciéndola, Kimba le va a quedar ahora para Flores, viene a Flores, 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 viene, sigue a Flores, Flores, Flores. Ahora para Quispe, viene y Quispe, ya se salieron del área. Atención, insiste ahora. Otra vuelta pasada Flores, Flores, viene a Flores. Cobraron falta. Atención, Seneca al área. Aquí venía a centro. Nos quedan 2 minutos. El marcador 1-1 en este escenario de partido. El 6 está avanzando. Tiro libre para el equipo Preño. Atención. Aquí viene para darle. Aquí viene para pegarle ahora. Opa. Servicio de Rincón. Tiro esquina para el equipo Preño. Aquí viene para darle ahora. Ronald Condori, Mac Condori al centro, viene Condori al centro, el centro, tiro esquina al centro y de cabezazo. ¿Para quién? Bueno, una pena. Tiempo cumplido, Muchis. Sí, definitivamente tiempo cumplido. Esta historia acaba en este escenario con este partido. Universitario llegó prácticamente hasta esta instancia nada más. Se intentó, no se pudo, eso es cierto. Este empate con sabor a triunfo para el César, que le da la clasificación a cuartos de final. El público comienza ya a abandonar en forma paulatina este escenario y es poco tiempo lo que queda, quizás solamente segundos, y en cualquier momento el señor árbitro va a hacer sonar su pitazo indicando que este partido oficialmente ha terminado. Correcto, la pelota le va a quedar ahora. Bueno, simplemente atrás. Muy bien. El conjunto de Laguna Puno luchó, bregó, llegó hasta acá. Bueno, algunas situaciones al principio nada más. No sé qué es lo que pasó. Presentaron una alineación. Al final terminaron mandando otra alineación. Muy bien, se acabó. Muy bien, clasificado el conjunto de la Ceiza. Clasificado el equipo de la Ceiza, el equipo de Cajas. Avanza a la siguiente instancia. Muy bien, hasta aquí llegó el conjunto de Laguna Puno. Gracias. Bueno, una pena, la verdad. Una pena. Bueno, algunas situaciones que ya hay que decirlo. La Liga Departamental a veces comete. Hay algunos jugadores que estuvieron inscritos, luego no pudieron ser inscritos. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué Valarizo ya no puede jugar esta instancia? ¿Por qué ya no puede jugar? Porque lamentablemente por el tema de factor de edad, Valarizo ya no podía jugar en otro equipo, pero no sé cómo lo hizo la Liga Departamental. Solo ellos saben. Y por ello es que en Lima, bueno, no le van a pasar esa situación. Solo la Liga Departamental hace esas cosas aquí en una instancia como nuestra región. Bueno, una pena, la verdad. Una pena que pasen estas situaciones. Queda eliminado. Bueno, seguirá quedando para hablar Moisés de que tenemos que trabajar canteras, tenemos que trabajar menores. Sin embargo, el campeonato creciendo con el fútbol, el campeonato de menores. Simplemente se desarrolla 2-3 provincias y los demás, ¿qué? ¿De dónde conseguimos menores entonces para fortalecer un equipo? Muchas gracias, mi estimado Moisés. Bueno, será hasta una nueva oportunidad. No, Macías, a ti las gracias, más Macedo, por la narración excelente, por ese trabajo el día de hoy desde este escenario. Lamentablemente se intentó, no se pudo. Con este empate queda en el camino este Deportivo Universitario. Nos dio en algunos momentos bastantes alegrías. Las esperanzas estaban cifradas para poder intentar este año llegar a la final de la Copa Perú, lograr el objetivo que tenemos todos los pureños, ¿no? Que por lo menos con este universitario, devolverle el fútbol profesional a la región Puno, no se pudo, nos quedamos con un sabor amargo una vez más. Vamos con Néstor Arenas, aprovechando brevemente un comentario, su opinión en relación a este compromiso. Acabo de expresarme de la siguiente manera, Néstor. Intentamos, quizás lo intentamos con Universitario, llegar a la final de la Copa Perú. Nos quedamos una vez más, al igual que muchos otros equipos de la región, con ese sabor amargo. ¿Cómo está, Moisés? Un gusto de estar contigo nuevamente. Sí, lamentable, ¿no? El día de hoy lo que ha pasado, Moisés. Un poco, de repente, el dolor en los hinchas puneños, amantes al fútbol, es que este equipo no es
un equipo que tiene grandes jugadores, no es un equipo que tiene una gran inversión, es un equipo que el día de hoy Universitario pudo ganar, pero hay que ser también caballeros, ¿no? No tenemos jugadores en la región de Puno este año, ¿no? Lamentablemente se han partido en dos, por ahí jugadores foráneos no dieron la talla, ¿no? No dieron la talla, pero este fútbol más pena nos da por la gente que ha venido el día de hoy en gran cantidad. Pero vaya, este equipo huancaíno se va a la siguiente fase. Esta llave era bastante accesible. Se venía un equipo de la costa que nosotros podíamos llegar a la capital. Pero se dio, este es fútbol. Empatamos 1-1, era ganar 2-0. Con 9 hombres al final acabó este equipo y no pudimos. Faltó ahí más que todo actitud en cuanto a los jugadores de la región y también jugadores foráneos. Ese penal que comete Ronald Condori, ¿lapidario para las intenciones de Universitario? No lo vi, te soy sincero, Moisés, pero lapidario, de hecho, ¿no? Desde el arranque nomás en el segundo tiempo, la expulsión de Roger Vázquez también, que fue fundamental. Pero vaya, ya pasó. Yo creo que esta es la última edición de la Copa Perú, me parece. Ojalá que, bueno, se siga intentando el tan ansiado ascenso de un equipo de la ciudad de Puno, ¿no? Como Universitario, que, bueno, le faltó jugadores. Este equipo visitante tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero este es fútbol. Este es fútbol, yo del árbitro no hay nada que reprocharle, ¿no? Finalmente, llegó público. Bastante público este escenario esta tarde. Sí, te decía Moisés, por el tema del público es un poco la pena que el día de hoy se siente más que todo aquí. Yo creo que, mira, el árbitro se va tranquilo, porque el árbitro no ha influido, estuvo muy tranquilo, manejando tranquilo el partido. Bueno, faltó actitud, faltaron jugadores más en este equipo Universitario y bueno, lamentablemente pierde esta clasificación. Así es, muchas gracias Néstor, muchísima suerte. Esperamos volver a estar con tu presencia, con tu persona en una nueva y próxima oportunidad. Muy bien, saludos para ti Moisés y saludos para nuestros amigos de la Universidad Nacional del Altiplano, para más Maceo también. Perfecto, conversando con nosotros al final del partido, Néstor Arenas, colega periodista deportivo, flamante alcalde ahora de Oruro. Nos quedamos con ese sabor amargo. La verdad que tenía muchísimas ilusiones, bastantes esperanzas en este Deportivo Universitario, pero en fin, así son las cosas, así es el fútbol, así se dieron las cosas. No falta trabajar mucho, habrá que tomar en cuenta todo ello, sobre todo el tratar de conformar ahora una nueva escuadra con buenos elementos, tonificar sobre todo con elementos puneños. Para ello hay que trabajar desde las divisiones inferiores con mucha fuerza en forma consecutiva para promover nuevos elementos para el primer equipo. Pero hasta donde llegó Universitario, con méritos propios, resultados que se dieron dentro del terreno de juego, hoy no se pudo conseguir, pese que en los instantes finales del compromiso lo entregó todo este Deportivo Universitario. Vamos con los saludos a través de las redes sociales, Henry. Sí, efectivamente, hasta acá llegamos con el Deportivo Universitario. Una pena también el accionar de los jugadores que no han podido dar el todo, pese a que en los últimos minutos terminaron con 9 hombres en la cancha, el CESA de Huancayo, y de la misma manera también el Deportivo Universitario estaba con 10 hombres en la cancha, pero pese a ello no pudimos remontar este resultado. El fútbol es así, hasta acá llegamos en los octavos de final, se quedó el Deportivo Universitario con este el resultado que le dio el pase a cuartos de final al CESA de Huancayo. Un partido muy reñido, la verdad, y también el triunfo muy merecido para el CESA de Huancayo. Un saludo a nuestros amigos quienes nos han visualizado desde el inicio de esta transmisión, comentando siempre también, alentando al Deportivo Universitario. Un saludo a nuestros amigos ya para despedirnos, a Lenin Pomalaya Solano, Joel Anthony, Susi Limachi, Rodolfo Tiznado Quispe, Juan Ticona, Saúl Valdeón Loyola, Jessica Taipe Aparco, Jean Fernando Chambi, Jaime Flores Carrión, David Flores Puma, Ronald Tiznado Quispe, Néstor Coquis, Yaclita Cruz, Olivares Jeremías, Elío Jaramillo Coila, Olivares Jeremías, Ordóñez, Brian Espinosa Guaita, Gorky Maquera, César Núñez Solano,
Anto Pablo Chal, José Martín García Paitán, Roger Vega Quispe. En su cancha el equipo contrario se paseó. Efectivamente, esto es el fútbol. Nosotros ya nos estaremos encontrando en los diferentes espacios deportivos, tal vez. Agradecer a todos nuestros amigos estudiantes que han venido a alentar al equipo del Deportivo Universitario. Hasta aquí, a los octavos de final, llegó el Deportivo Universitario, pero nos quedamos con este resultado lamentable que nos elimina de la Copa Perú en la etapa nacional. Nos quitó una ilusión de poder jugar tal vez en el Estadio Nacional a final de esta Copa Perú, pero como lo recalcamos una vez más, así es el fútbol. El fútbol da revanchas, el Deportivo Universitario llegó hasta los octavos de final de la Copa Perú y aquí nos eliminaron. Bueno, yo particularmente no estaba un poco de acuerdo con la alineación desde el principio, pero eso es lo que corresponde del director técnico. Hasta aquí llegamos, amigos, y los saludamos a todos nuestros amigos seguidores de las redes sociales. Hasta la próxima.